Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de YouTube de Ramen para Dos. Ya sabéis, la web líder de la actualidad del mundo del manga y el anime. Y bueno, hoy tenemos un especial que a mí personalmente me hace muchísima ilusión porque, bueno, como buen fan de las visual novels, pues yo ya tenía ganas de dedicarle un especial como está mandado. Y encima es que hoy además tengo la suerte de contar pues con unos pedazos invitados también que creo que le van a dar buen sabor aquí al directo. Está con nosotros Lulu desde Tokio. Muy buenas, Lulu. Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por llamarme, a pesar de la diferencia horaria increíble. Nada, a ti por estar aquí con nosotros. Bueno, Lulu trabaja en una desarrolladora de visual novels bastante importante, ¿no? Que es Frontwing, ¿correcto? Correctísimo. Trabajo ahí este año hace 4 años que empecé a trabajar en Frontwing. 4 años ya. Bueno, ¿y exactamente qué estás haciendo en estos momentos por allí? Aparte de manejar el Twitter y demás. Pues exactamente, aparte de manejar el Twitter, yo soy, digamos, la responsable del marketing internacional Frontwing, tanto en inglés como en español. Si alguien me manda una robita en Twitter en español, pues le respondo en español, que para eso sé hablarlo. Y básicamente soy el puente entre cualquier cosa que los fans, las compañías del extranjero quieran tratar con Frontwing. Yo soy el puente entre los japoneses y ellos. Perfectísimo. Y también tenemos con nosotros de invitado a Julio, redactor de Akihabara Blues, también web especializada en videojuegos japoneses. Muy buenas, Julio. Muy buenas, encantado. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues un vamos placer. A charlar un ratito también. Y por supuesto está mi compañero Juanvi, de la redacción también de Ramen para Dos. Muy buenas, Juanvi. Muy buenas, Eduardo. Muy buenas. ¿Qué tal estáis todos? Bien. Y por supuesto, saludar también a la gente que ya tenemos en el chat, que en estos momentos tenemos ya a 16 espectadores. Muchas gracias, chicos, por pasaros por aquí. Y bueno, pues esperamos que lo que hemos preparado pues os resulte entretenido, os mole. Y no os olvidéis que también podéis proponernos cositas a través del chat o hacernos alguna pregunta, lo que sea. Y bueno, pues intentaremos responderles en cuanto podamos. Juanvi, ¿se te parece? Cuando tengas alguna preguntita, pues si la puedes recopilar y se la lanzamos aquí a nuestros invitados, ¿te parece? No sé si se nos está colando por ahí un ruidillo. Parece que hay una moto en tu casa. No sé quién tiene la moto por ahí conectada. Bueno, parece que ya se ha calmado. Yo antes me he rayado con medio microsegundo porque me he escuchado a mí misma y ha sido como, ¿qué es esto? Bueno, pues ya lo... parece que esto ya lo tenemos... lo tenemos echado para adelante. Y bueno, chicos, pues vamos a empezar un poquillo con el debate que teníamos planteado aquí todos nosotros como fans de las visual novels. Lo primero que os quería preguntar, y bueno, luego también nos contamos nuestra visión, es, bueno, pues cómo descubristeis el género y cómo fueron vuestras primeras experiencias, ¿no?, con las visual novels. ¿Qué es lo que os llamó la atención? Bueno, ¿cómo fueron un poco vuestros comienzos como jugones de visual novels? Lulu, por ejemplo. Pues... a ver, como la mayoría de la gente, de hecho diría que es un patrón bastante habitual, acercarse a la visual novel por la adaptación animada de lo que sea. Entonces, en mi caso, la primera visual novel que yo jugué teniendo conciencia de que era una visual novel, porque a lo mejor en el pasado, antes un poco off camera, hemos estado hablando de juegos que si ahora lo pensaras, en realidad son visual novels, pero la primera que jugué fue Fate Stay Night, ¿vale? Como supongo que muchos de vosotros. Un clásico. Y lo que me llamó hacia ella, pues, a ver, a mí también me gustan los videojuegos. Los videojuegos, como todo el mundo los conoce, a la antigua usanza, de cojo mi mando y juego a plataformas o juego a juegos de lucha, lo que sea. Pero es verdad que, digamos, lo que más me gusta de los videojuegos son su historia. Por eso me gustan mucho los RPGs también. Y vi... esto de Fate Stay Night, después de ver el anime, era como, es como un libro, es como un anime, pero a la vez es como un juego. Y tiene aquí, como decimos, plotazo del bueno, en vena, ahí venga, sin parar, uno y otro y otro. Y además tú puedes interactuar, es como estos juegos de, se dice mucho, ¿no? Lo de, escoge tu aventura
Y me pareció un formato muy guay y dije, ah, pues mira, vamos a probar. Y vamos a ver un poco esto que no pude ver en el anime. Supongo que aquí lo extenderán. Y vaya, si sí lo extendían. Sino Y como ahí empezó conocer mi amor. otras versiones de la de una misma historia, ¿no? Como universos alternativos o diferentes interpretaciones, ¿no? Yo creo que a muchos es lo que nos llama la atención. ¿Y en tu caso, Eso. Julio? Pues en mi caso fue. Yo no sabía que era una visual novel, lo pienso ahora mismo con con retrospectiva y digo, vale, esto era una visual novel, pero la primera que pasó por mis manos fue Ten Hollow, de Nintendo DS. Que esa. Además es curioso porque yo no sabía ni que era una visual novel, yo no sabía nada, tendría yo a lo mejor 12 años. Y acabó en mis manos y me la pasé y me gustó mucho. Y luego acabó también en mis manos, que lo tengo por allá arriba, el Phoenix Wright, el primero. Ah, Y. Hostias, a mí me gustan mucho los Phoenix Wright, me gustan mucho este tipo de juegos. Y pues ya he ido jugando lo que pillaba. Pues es que. Pero sí, empecé de casualidad porque no creo yo que Time Hollow sea precisamente una de las visual novels más conocidas. Sí, no es de estas aquí mega franquicia potente, no se puede comparar con Ace Attorney, ¿no? Pero bueno, no deja de No. ser parte del género también. ¿Y en tu caso, Juanvi? Pues a mí justamente me pasó, como ha dicho Lulu, de cuando te gusta un anime y quieres saber más sobre él. Entonces me pasó con Danganronpa, que me gustaba mucho y dije, pues voy a ver qué hay aparte de la adaptación animada. Entonces descubrí que realmente el videojuego original, o sea, la historia original era el videojuego. Entonces jugué al primero y vi que realmente expandía mucho más lo que te contaba el anime. Así que tengo pendiente jugar las continuaciones que tienen bastante buena pinta. Y luego ya me fui jugando otras como Psycho Pass o Steins Gate. Y luego ya deriva otras, digamos, originales como Actes Omnium Files, que la jugué recientemente. Muy Y buena también. Kotodama. Del bueno de chicos. Los dos, precisamente los dos son también títulos que he jugado recientemente y que además tenemos reseñados en Ramen para dos. En mi caso me ha hecho mucha gracia, Lulu, que hayas mencionado los libros de Elige tu propia aventura, porque es que para mí son también parte de mi infancia. Y es que es verdad que eran unos libros alucinantes. Por si alguno en el chat no los conociera, lo comentamos un Hay que poquillo. explicar porque aquí hemos dado nuestra edad así un poquito al hablar de estos libros, pero bueno. Ahora empezamos ya a peinar alguna cara que otra, pero bueno, el caso fue que es que a mí, es verdad, cuando descubrí de pequeño el tema de los libros de Elige tu propia aventura, ¿no? Pues eso, estamos hablando de pues, principios de los años 90, pues son los libros de una editorial que era Timun Mas, si no recuerdo mal, que pues tú tenías una historia y eso, pues tú empezabas a leer, ¿no? Y entonces, en un momento dado, te decían, si escoges hacer esta acción, pasa a la página 15, si escoges hacer esto otro, pasa a la página tal. Entonces, claro, pues tú decías, venga, pues voy a hacer esto. Entonces, eso, pasabas a la página y seguía avanzando la historia. Y era muy común en estos libros, que pasaba casi siempre, ¿no? Que llegabas a un final malo y te tocaba retroceder porque no sabías dónde la habías cagado, ¿no? Con tu decisión. Y a mí eso me fascinaba Los porque. valores de nuestra infancia. Claro, porque no es un videojuego, es un libro, ¿no? Y claro, eso de que ya te plantearan la idea de que una misma historia pudiera tener diferentes ramificaciones, diferentes versiones incluso, ¿no? A mí era algo que me fascinaba. Y un tiempo más tarde, ya pues más metido en el mundo del anime y tal, bueno, uno de los primeros animes que vi en su día pues fue Love Hina. Y curiosamente, una de las primeras visual novels, entre comillas, que podríamos decir, que jugué fue a la versión de Love Hina, que era una especie como de RPG extraño con conversación, que tú ibas visitando diferentes puntos de la ciudad, ¿no? Donde se desarrolla la serie, o estabas en la posada, los que conozcáis Love Hina, ¿no? Pues podías ir a visitar según ibas a visitar una zona de la ciudad o de la posada, pues interactuabas con una chica o con otra. Entonces se iba haciendo la historia, tenías también que ir haciendo un poco, aumentando tus stats, ¿no? Ya fuera o de dinero o de un determinado atractivo, lo que fuera. Y claro, eso ya pues un poco me petó la cabeza porque soy también muy fan de Love Hina y por decir, joder, estar metido dentro del mundo de Love Hina, ser tu partícipe, ¿no? Como el protagonista y poder un poco hacer tu propia historia dentro de Love Hina, pues me pareció una idea pues bastante bastante seductora, ¿no? Y a partir de ahí pues ya empecé a descubrir otras historias, pues tanto desde Otomes, Serogues, la saga Fate, etcétera, etcétera, hasta pues ya empezar a aficionarme por el género y descubrir títulos también ya
con más recientes, ¿no? Te envicias y cuando te gusta un género, pues empiezas ahí a investigar. Y veis que hasta incluso se puede llegar a trabajar precisamente gracias a este género, ¿verdad, Lulu? Yo, vamos, esto se lo digo a mí yo de hace 10 años y dices, ¿qué dices? En plan, ¿dónde vas? ¿Qué dices, loca? ¿Qué dices, loca? Bueno, pues vamos a plantear el siguiente punto de la charla, Juanvi. Sí, esto lo planteamos, digamos, un poco para todos, pero más especialmente para Lulu, que vive en Japón. La primera parte de la pregunta, que es, ¿qué crees que tiene que tener una visual novel para que llame la atención en el mercado japonés? Actualmente, supongo que te refieres. Sí. Porque es verdad que hoy en día la gente, esto no es solo en Japón, sino en general, creo, es mundial, la gente tiene menos tiempo libre. Y es verdad que las visual novels son algo que ya, incluso más que un juego normal como los conocemos, es un libro a fin de cuentas casi. Entonces te lleva bastante tiempo. Hoy en día yo diría que, a contrario de hace tiempo, la longitud no sea tampoco exagerada, es algo que tiene que tener para que la gente de que no está tan metida en el mundo de los visual novels le llame la atención. Y bueno, ya luego los diseños de personaje creo que son el arte, por así decirlo, las ilustraciones son como son la otra mitad de la visual novel, porque por un lado es el texto y por otro lado son las imágenes. Y aunque es verdad que la gente que les lleva gustando la visual novel desde hace muchos años aquí en Japón, sí que le exigen que la visual novel sean igual de largas que eran en su día. Entonces, para gustarles a ese pequeño reducto que todavía queda de fans, sí que es verdad que tampoco puede ser demasiado corta. Entonces, tiene que tener bastante cuidado con la longitud. Normalmente, pero diría sobre todo el arte, sí. Normalmente la media de duración de visual novels, aproximadamente, aunque puede variar mucho, digamos que puede rondar entre, pues, pongamos la, siempre y cuando, velocidad de lectura normal, ¿no? Pues entre unas 40, 60 horas, aunque también las hay más largas, también más cortitas, pero bueno, pongamos, esa es la media. Ahora que has mencionado también el tema del arte, ¿no? Que es importantísimo. Y, por ejemplo, me destaca mucho una desarrolladora que a mí me encanta, que se llama Innocent Grey. No sé si sí. A mí me parece que el trabajo que hace es muy bonito, sí. El trabajo que hacen es una auténtica pasada. ¿Y en tu caso, Julio? La misma pregunta que has hecho a ella, ¿no? ¿Dices? Sí, también conocer tu punto de vista. Vale, yo en mi punto de vista, a ver, no conozco exactamente el mercado japonés, como lo conoce Luna, pero sí que conozco a una persona que tiene un publisher en Japón. Y esto ya está hablando de otro tipo de juegos. Una cosa que él me dijo fue, los juegos en Japón merecen más la pena hacer un videojuego corto y que sea conciso, y no tiene por qué tener trama, algo tipo arcade o cualquier cosa que sea más bien cortita, porque un japonés, el tiempo lo tiene muy limitado, y van a tirar más a un juego de una hora, que ese dinero lo hayan invertido en una hora, se lo hayan pasado bien y lo olviden, que dedicarle tantas horas incluso a un RPG. Es que la verdad De hecho... Sí, Lulu. De hecho, no sé si me estoy adelantando a los acontecimientos porque no sé qué va a pasar en el futuro de esta charla, pero el hecho de que ha dicho Julio muy bien, de que es verdad que no solo los japoneses, sino todos los que vivimos en Japón, es verdad que hay muy, muy poco tiempo libre, porque las tiendas cierran antes y tal, ha hecho, en mi opinión, que, por ejemplo, los videojuegos de móvil estén ahora más... la gente juegue más a videojuegos de móvil, como por ejemplo Fate Grand Order, que a una visual novel que, por ejemplo, lleva muchos años la gente pidiendo el remake de Tsukihime y tal. Y sin embargo no lo sacan y la gente dice, ¿por qué no sacáis el remake de Tsukihime y seguís con Fate Grand Order? Pues quizás sea porque el formato es más adecuado para cómo es la vida hoy en día en Japón. Es teoría mía 100%. Es que honestamente también yo creo que las visual novels creo que sigue siendo un género bastante de nicho, porque es un género especial, ¿no? Es un género que requiere
pues que le dediques pues, tiempo, paciencia, porque a fin de cuentas es leer. Y estamos también acostumbrados a muchos videojuegos que requieren tanta interacción o machacar botones o gráficos apabullantes, ¿no? Entonces, quizás es por eso un poco más difícil que a lo mejor un público más generalista igual sea un poquito más complicado. Aparte, el idioma también puede ser una barrera, ¿no? Entonces, ahora hemos hablado un poco de que tienen que tener atención en Japón, pero ¿qué creéis también, ahora que están empezando a llegar más visual novels a España, qué creéis que tiene que tener una visual novel para que llame la atención en España? Por ejemplo, Juanvi. Yo creo que, como ha dicho Julio antes, sobre todo la duración, porque si realmente es una persona que no ha jugado nunca un OVN y le dejas un juego, bueno, una visual novel, que tiene una duración elevada, pues puede que no le dé esa prioridad. Entonces yo creo que es, sobre todo primero es la duración. Luego está claro que los diseños de personajes, porque si es al fin y al cabo, aparte del texto, también tenemos el apartado visual, que es lo primero que entra. Y luego ya la trama. Y si es una visual novel que esté basada en algo ya conocido, mejor, porque no es lo mismo jugar, por ejemplo, a un Psycho Pass, que puedes conocer de anime o un manga, que una visual novel como Kotodama, por ejemplo, que era algo nuevo. Entonces puede tener mucho más éxito relativo a los números de las visual novel, pues algo que ya esté basado en una franquicia ya conocida. Además, es que últimamente también se lleva haciendo también tiempo, pero sí que es verdad que muchas visual novels, aparte de lo que es la función de, pues lógicamente, de leer el texto y ir viendo las ilustraciones, como dices, por ejemplo, en Kotodama y en otros muchos juegos que mezclan, por ejemplo, el RPG, se incluyen como minijuegos, ¿no? Un poco para alternar esos modos de juego, ¿no? Que también, pues, sí que creo que pueden ayudar a que, claro, pues, no que sé, darle un poquillo más de sabor, ¿no? Entonces, pues, Kotodama es un buen ejemplo. Psycho Pass, por el contrario, yo soy muy fan de Psycho Pass, un enfermo, te complementa el anime, ¿no? Porque es un spin-off de la primera temporada, y lo cual está muy bien, porque dices, joder, una historia que no me han contado, que además puedes interactuar con los protagonistas, a lo mejor con los que te has encariñado y tal, y eso mola un montón. Además, por cierto, hablando luego ya de... Luego también están las que se basan ya en la historia, que la adaptan tal cual. Uh-huh. ¿Y actualmente creéis que se consumen más visual novels en formato físico o en digital? Y también hablando de smartphones, sí, que has sacado antes también el tema, Lulu, ¿pero qué creéis? Digital. Yo diría digital, sí. Porque además la gente es como... Sobre todo la gente que no conoce a lo mejor mucho este género, dice, va, venga, voy a probar. Y claro, si vas a probar, no te vas a meter en el de esto de decir, venga, me voy a comprar el cajote. Además, en nuestro caso, por ejemplo, cuando sacamos las ediciones físicas, suelen ser las cajas como las cajas de Japón, ¿vale? Que si las habéis visto, las cajas de la visual novel suelen ser bastante grandotas. Son espectaculares. Están muy guays, a mí me gustan, pero claro, como fan. Ya una persona que le gusta el tema, pues ya cuando viene a Japón o de importación, lo que sea, intenta siempre pillar estas cajas. Pero una persona que está probando así de primera hora, yo diría que digital. Yo creo que también, lo que pasa que creo que algo que me resulta muy curioso es, al menos en España, en los últimos años, el gran aumento, ¿no?, que está habiendo para nuestra felicidad, ¿no?, de los fans, que se está ampliando el mercado de visual novels, ¿no?, que llegan a España, e incluso tenemos la suerte de que nos llegan ediciones físicas e incluso ediciones especiales con regalitos, bueno, como por ejemplo Juanvi, ¿no?, el Eye de Somnium Files, Psycho Pass, sí, Root Letter, Wolden Syndrome, Kotodama también contó con, correcto, el Stage Gate 0 creo que también salió en España, es, si sí, no recuerdo más físico. Sí, Stage Gate también, Psycho Pass también. Sí, sí, yo de esas ediciones las tengo, que normalmente, claro, vienen con un libro de arte y demás, pero no deja de ser algo también muy sorprendente, ¿no? Que algo que antes era muy de nicho, por lo menos aquí en España, de repente digamos, ostras, yo hace 5 años no me lo hubiera, era un sueño poder comprar una visual novel. Sí, Julio. Pero eso es lo mismo que ha pasado con el manga. Hace 5 años, correcto, el manga aquí en España, 5 o 10 años, el manga aquí en España era algo...
complicado realmente de encontrar a nivel de cosas raras como las que hace Milky Way o cosas similares, que son manga más de nicho, más de autor. Es decir, sí, Naruto, One Piece, efectivamente. Por ejemplo, intenta buscar ahora la de Tenshou Toko y eso no lo encuentras. No está, la sacaron hace muchos años y está perdida, por la mano de Dios. Una vez me encontré un tomo. Pero igual que ha pasado con las, ¿no?, con los mangas en general, está pasado también con las visual novels. Y si sacan las versiones especiales es por un motivo. Porque el que compra una visual novel en físico va a por lo que va. Yo no me compraría una visual novel para tener el juego en físico. Para eso cojo la Switch y me lo compro en digital o Steam. Pero si eres un fan de lo japonés, primero, si eres un fan de lo japonés, tienes unas prioridades a la hora de gastar el dinero que permiten que te lo gastes en eso. Eso había un término que sacan de los juegos estos, de los gacha, que es el de son las ballenas. Ajá. Los juegos, sí. Sí, tú sacas el juego y tú sabes que si sacas un físico y lo sacas limitado, vas a vender, si no toda la tirada, porque por ejemplo Kotodama, yo todavía te puedes encontrar ediciones, y porque es normal, al final son ediciones pequeñas, que vayan a comprar. Son ediciones más limitadas, pero oye, que por lo menos llegan y tenemos opción de acceder a ellas. Claro, igual que, por ejemplo, lo que has dicho tú en digital, y que están sacando más novelas en España, lo llamativo es que saquen las ediciones especiales. No me sorprende que saquen las novelas en España, porque al final el proceso de localización no existe. Si no hay localización, sacarlo simplemente es ponerlo en la tienda de Steam o en la tienda de Switch. Uh-huh. Y además, realmente lo interesante sería localizarlo. Uh-huh. Pero ahora que mencionáis también Steam, en los últimos años es alucinante. Bueno, es que ahora de hecho sale una visual novel nueva, y es que una de las plataformas en las que sale es en Steam. No solamente desarrolladoras importantes japonesas, sino que también desarrolladoras europeas, americanas, porque ya el mercado de las visual novels ya ha salido de Japón. O sea, es un género que ya está enganchando en otras partes del mundo, y hay gente fuera de Japón, no japoneses, que quieren hacer sus propias visual novels, incluso con aspecto japonés o no, o con una estética más europea, ¿no? Que creo que eso también es muy significativo. La verdad es que sí, de hecho yo recuerdo hace ya, la verdad es que no tengo claro cuántos años fue, pero recuerdo que jugué una visual novel que se llamaba Analog, A Hate Story. Sí, la tengo en Steam, la coreana. Sí, que va sobre Corea y tal. La verdad es que aprendí mucho con eso de visual novel. Siempre se aprende todo un poquito porque... Y era, de hecho, súper curiosa porque era con formato epistolar y la verdad es que estaba muy guay. Y era una visual novel extranjera, y en aquel momento había algunas, no puedo decir que no había, había cero, pero no había tantas. Pero hoy en día es verdad que vas a Steam y ya no solo empresas japonesas o empresas extranjeras, sino que también personas individuales, grupos pequeñitos de gente que hace visual novels indie y con su propio toque, pero sin perder lo que también hizo popular a la visual novel en su día. Bueno, también el Doki Doki Literature Club, que también fue súper... Tenemos que hablar del Doki Doki. Ese fenómeno abrió muchísimo mercado por el boom que fue. El Doki Doki es una novela indie gratuita que no es para todo el mundo porque es... No. Y para más Inri, programada en Python. En Python no se hacen juegos, ¿eh? Python no se hacen juegos. Eso es muy raro. Ya ha dicho el creador que está preparando la segunda. La segunda entrega de Doki Doki, sino su segunda misión. Segundo juego, sí. Hostia, pues interesante. A ver por dónde nos sorprende. O por ejemplo, hay otros estudios. Yo, por ejemplo, me gusta el género Yuri. Pues hay un estudio que se llama Studio Lan. Creo que son franceses, si no recuerdo mal, que se dedican exclusivamente a hacer visual novels Yuri. Y, por ejemplo, hace poco hicieron una que se llama Heart of the Woods, que tiene un arte precioso y una muy buena historia. Y ha tenido éxito. Incluso hicieron crowdfunding para meterle doblaje. Y lo han conseguido y ahora creo que la van a sacar, si no la han sacado ya, con doblaje. O sea, que imaginaos ya lo que el género este está ampliándose, ¿no? De hecho, antes se me ha ido cuando mencioné el Doki Doki, antes de eso también hubo una que también fue súper, lo iba a decir en japonés, se hizo súper popular en internet, que fue Dream Daddy. Sí. Bueno, también. Y Fantaful Boyfriend. Fantaful la de las palomas. La de las palomas. O sea, pero Dream Daddy es buenísima. Y hay otra de frigoríficos. Es un poco 50-50 porque la creadora original es japonesa, pero luego tenía un... Bueno, ahora son amigas. La chica que lo tradujo al inglés
pues son amigas suyas y es nativa de inglés, y ahí entre las dos lo sacaron. Y yo me lo empecé por los jajas y luego como, esto tiene una historia 30. Y estoy aquí llorando. 30, está muy guay. Pues cierto, chicos, o sea, es que está es especialita. Sí. Nos preguntan en el chat, por ejemplo, es una pregunta interesante. Ricardo Rubio pregunta si consideramos el profesor Layton como una visual novel. Hay quien dice que no, por ejemplo, hoy dice que no, dice porque hay más interacción. Eso iba a decir yo. Pero yo no sé si podríamos considerarlo quizás un híbrido. Yo me lo. Esa era una de las novelas, de las visual novels que yo había planteado diciendo, profesor Layton, ¿se consideraría o no se consideraría? La cuestión, en mi opinión, es que una visual novel, como ha dicho Luna, al final en Japón se consideran de muchas formas. Lulu, perdón. Como dice Lulu, es que en Japón tiene un amplio abanico y nosotros simplemente cogemos visual novel como un género específico, pero desde Occidente. Considerar Profesor Layton realmente no sería una locura como una visual novel, porque al final te está contando una historia guiada. El medio son los puzzles, que es la forma de avanzar, pero la historia está totalmente guiada. De hecho, en Occidente podemos considerar visual novel todo lo que queramos, partiendo de la base de que si tú vas a un fan de las visual novels japonés y le dices el término visual novel, te va a decir, ¿eso qué es? ¿Vale? Porque es un término que usamos en general exclusivamente en Occidente. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, dentro de mi empresa, si yo le digo a mi jefe visual novel, obviamente sabe lo que es, porque trabajamos de eso, ¿no? Pero el fan japonés no usa el término visual novel. Suelen usar el término adventure game o abreviado ADV. Eso si buscáis información en japonés, pues lo veréis normalmente llamado de esa manera. O si, por ejemplo, ya hablas de géneros en concreto, como por ejemplo pues los galgues, que son los que tienes diferentes objetivos amorosos y vas a elegir a uno de ellos, lo llaman más de maneras más concretas, pero no tienen un término para agruparlas todas como tenemos nosotros el término visual novel, que es muy útil. Ojalá existiera en japonés, de verdad. Eso es muy curioso porque, fíjate, años metido en esto y no tenía ni idea de que en Japón, o sea, sí, que hay subgéneros, ¿no? Como el eroge, los galgues, el mezcla con RPGs y demás, pero que para ellos el término visual novel no exista como tal, me llama muchísimo la atención, la verdad. Me has dejado muy loco. Yo me quedé loquísima en su día. Porque yo iba y le hablabas a mis amigos, ya esto antes de empezar a trabajar, decía visual novel y decía, eso era enani, ¿no? En plan, ¿eso qué es? Claro, me estás contando. Bueno, proseguimos con otro punto más que teníamos en la charla, Juanvi. Sí, con esto del mercado físico y el digital, ¿cómo veis el futuro de las visual novel? O sea, ¿qué rumbo creéis que van a tomar? Pues, a ver, obviamente veo muchas cosas en mi día a día. Esto es opinión mía como Lulu, ¿vale? No sí, es sí. Nada, no vayáis a decir, wow, ahora ha dicho esta de esta compañía que va a hacer esto. No, eso es el disclaimer de antemano. Pero yo creo que va a seguir el mundo de visual novels, digamos, teniendo cuidado con lo que es la longitud. Quizá se hagan más cosas episódicas, más cosas más cortitas, y que sobre todo se va a seguir apostando por meter el formato dentro de los juegos de móvil. De hecho, por ejemplo, esto sí es un ejemplo que puedo poner en mi compañía, que tiene una de las franquicias, aparte de Grisaya, que es quizá la que la gente más conoce, también es Jibril, ¿vale? Que hay mucha gente que la conoce porque tuvo un anime hace muchos años, y tiene pues contenido para adultos. Y la última entrega es un juego para móvil, ¿vale? Y tiene sus partes de visual novel ahí metidas bien, pero se está adaptando a lo que necesita la gente hoy en día para poder jugar con tiempo, que es el formato de juego para móvil. Es curioso porque ahora que has mencionado el contenido para adultos, que en el mundo de las visual novels es amplísimo, sí que es curioso que, por ejemplo, el contenido para adultos en PC... puede estar censurado, no censurado y demás, pero sin embargo para consolas hay todavía no, o sea, en las visual novel en consolas son para casi todos los públicos, ¿no? Alguna puede ser, por ejemplo, más violenta, menos violenta, o tomar unas
tener unas temáticas un poco más turbias o menos turbias, pero nunca van a ser catalogadas como más 18 en el mundo de las consolas, ni en Switch, ni en PlayStation 4, ni en Xbox. Pero en cambio, en PC sí. ¿Esto creéis que es por alguna razón en particular? Mentalidad japonesa. Uh-huh. Para los japoneses el ordenador es algo más para adultos, más para trabajo, y no tienen por qué ponerle tanta censura. Claro. Mientras que las consolas es algo más familiar. Supone que una consola la tiene, en la mentalidad japonesa, por lo que tengo entendido, la consola la consideran como un aparato de entretenimiento, tanto familiar, aunque sea para un solo usuario generalmente, pero es eso, es algo que tú tienes en el salón mientras el ordenador lo tienes en la habitación. Claro. Pero en la habitación, pues haces cosas de mayores, mientras que en el salón no vas a hacer eso con tu madre delante. O sí, pero no deberías. Seguro que en algún aviso de Nobel se ha visto algo parecido, ¿eh? O sea, seguro que hay, vamos. Porque cualquier cosa que pase no ha salido en un aviso al Nobel. El aviso al Nobel sí que es verdad que es un mundo, tanto para todos los públicos como para adultos, lógicamente, ¿no? Porque pero, tengo muchas temáticas, sí. Una cosa que me parece interesante es el hecho de que sea Steam la plataforma que a priori es la que más visual novels está recibiendo de contenido más variado, pero para mí las reinas de la visual novel son estas dos, móvil y Switch. Sí. Y porque está muerta, pero esta era la hostia. Joder, ya ves. Yo me he arrepentido de no tener la Vita precisamente. Por la Vita, pero para mí era mi reproductor de visual novels, la Vita. Tal cual. Y es precisamente por lo que decimos. En Japón, el tiempo que tienes realmente para ponerte una visual novel, en tu casa llegas muerto, porque el horario japonés es una locura. Tu casa llega muerto. ¿Cuándo juegas? Pues juegas. En el Exacto, estoy en el tren, estoy esperando. Claro, la Switch es un poco más... Hombre, a lo mejor la Switch es un poquito más fácil de sacar, pero te cogías la Vita, la cogías, la encendías, ¡pa! Y te van a jugar. Y con el móvil pasa lo mismo. Por eso precisamente los juegos móviles y los gacha, déjalos correr, que te lita con los gacha... Que el término de ballena de los gacha es bastante apropiado por los burradas de dinero que se gastan. Claro, tú llegas, estás en una cola, sacas el móvil, echas 5 minutos. De hecho, por eso tiene el tiempo. Porque si no eres una ballena, el tiempo te va justo. Uh-huh. Mira, tenemos de hecho, iba a decir una cosa súper breve, y es que yo todavía sigo viendo a gente jugando a la PSP en el tren. O sea, que la gente, que tú puedes decir, la PSP, pero si eso ya es un fósil. No. Pero si yo juego a la... En la DS juego yo hasta hace nada al joder, ¿cómo se llama? Al Hotel Dusk y al Last Window, que es la segunda parte. Bueno, que es. Qué lástima que Brun cerrara, tío. Se llamaba Brun la empresa, no me acuerdo, pero qué lástima. Ay, espérate, lo tengo por aquí a mano. Además es que el segundo. Last Window. El Last Window, sí. O sea, el Hotel Dusk está aquí, ¿no? Este salía en PAL y tal. Este no es difícil, pero el segundo, que es el Last Window. Este ya era más complicado de conseguir. Y la empresa... ¿Lo ponía por aquí? Ostras, más pillado, tío. Pues no lo veo. Google. No lo veo. Te dijo a ti. No sé. Me he pillado. No pasa nada. Google es mi amigo. Cuando todo el mundo te abandone, estás aquí tu amigo Google. Tenemos un par de preguntillas también por el chat. Veamos por aquí. Oh, mira, por ejemplo, Masaru Kun comenta que le encantaría encontrar en España las visual novels de Higurashi. Bueno, en Steam están. No recuerdo si están en Steam, pero por ejemplo en Steam están porque de hecho, vi ayer, creo que fue, que tienen una oferta. En la primera está gratis hasta que encuentren una vacuna para el coronavirus. ¡Anda! ¡Oh! Pues... Bueno, voy a... Dame un segundo. Higurashi es un clasicazo. De repente Julio se... Adiós, Julio. Higurashi es un clasicazo que si no habéis tenido alguien en el chat oportunidad de probar, es que tienen bastantes partes, también anime, manga y demás, pero es otra de las piedras angulares del mundo de las visual novels. Y, por ejemplo, pregunta también Julio Faustino en el chat si han llegado visual novels en formato físico a España y si es así, ¿están con textos en japonés o en inglés? Pues, Julio, están llegando ya bastantes, como te comentábamos, tanto en digital, en Steam, tienes a porrón, pero prácticamente están todas en inglés. Y en PlayStation, por ejemplo, la distribuidora Meridian, pues está trayendo también bastantes de las que hemos mencionado, pues como Psycho Pass, Root Letter, Worldland Syndrome, Kotodama, en fin, pero todas vienen con textos en inglés. Ahora,
un tema muy importante, lo que es el idioma, porque con el inglés, pues hay gente que lo habla mejor, gente que lo habla peor. Pero vosotros, los que las hemos jugado en inglés. Bueno, Lulu, no sé si también ya las juegas en japonés, supongo que sí. Pero no sé si las has jugado. Algunas. ¿Alguna habrás jugado en inglés? ¿Vosotros creéis que, o sea, que el inglés es un gran problema a la hora de disfrutar las visual novels? Yo creo que hay que tener un poquito de nivel. O sea, que no hace falta ser bilingüe, pero que si eres novato con el inglés, lo vas a tener un poco complicado, ¿no? Yo creo que hay que tener quizás ya un nivel medio, por así decirlo. Depende del tema de la visual novel, claro, porque no es lo mismo, por ejemplo, que jugarte un Danganronpa o Justo. jugarte un RuneScape. Es que estás pensando en eso Está seguro. pensando en esas dos justas. Que claro, que digamos que son descubre el misterio, intenta y buscar pistas y tal, y necesitas enterarte muy bien de lo que están diciendo, que jugar a, vamos a poner un ejemplo así, Light. Por ejemplo, nosotros tenemos juegos, por ejemplo, uno que se llama Corona Blossom, que es una visual novel más en plan de comedia y ligerita, y no es un contenido tan. Tiene cosas de ciencia ficción, pero como no tienes que moverte por un camino u otro según lo que te digan, pues esa, por ejemplo, la veo más asequible para una persona que no sepa, que tenga un nivel de inglés, pues medio. Pero si te vas a poner a jugar, bueno, por ejemplo, Steins Gate también, que también tiene uno de sus momentos de, toma, aquí tienes el plot densito, toma para ti en inglés, con cositas de temas complicados, pues eso ya, Sí, diría que un nivel medio alto necesitas. medio depende, alto. claro, es que depende mucho. Por ejemplo, ya sale. Es que en el caso, por ejemplo, de Danganronpa, que me lo estoy jugando ahora, cuando me toca hacer los Gambit estos, los juegos estos que son de coger la palabra, de escuchar la palabra o las letras, me pillan porque hay palabras que no conozco. Y yo tengo un nivel de, y yo tengo un C1, es decir, y aún así me pillan con algunas palabras y digo, pues no lo sé. Y de hecho me toca tirar hasta que me muero y morir y morir y morir y decir, vale, esta era la palabra. Y cuando ya la veo, digo, no tengo ni puñetera idea de lo que está diciendo. También Y te pone yo muy tengo un tenso el C1. Danganronpa. Sí, hay que decir que Y Juan, ¿y tú con el idioma? ¿Qué tal te manejas con el inglés en las visual novels? yo realmente, cuando empecé con esto, empecé con Sword Art Online, que es medio visual novel, medio RPG. Y yo realmente no controlaba apenas inglés. Y lo que hice para, digamos, entrar en el mundo este fue tirar de traductor o de. Cuando había palabra que no entendía, la buscaba. Que luego seguía jugando, volvía a aparecer y no sabía lo que significaba. Y otra vez, así, hasta que ahora, digamos, juego más o menos sin problemas. Y digamos que por el contexto, pues entiendo lo que quiere decir. Y es eso, que es una barrera que tienes, pero que si le pones un pelín de esfuerzo, pues al final puedes, aparte de que estás aprendiendo el inglés, disfrutas también del contenido. Exacto. De hecho, es que iba a decir justo que a mí me pasó lo mismo que a ti con Sword Art Online en inglés, me pasó lo mismo con el japonés jugando a Danganronpa V3, que fue una desde que me vine a vivir a Japón, a veces dije, necesito leer más cosas en japonés, ¿vale? Y justo salió el Danganronpa V3 y tenía miedo, pánico, terror a que la gente me spoileara por internet. Y digo, ¿qué hago? Está ya confirmado que va a salir en inglés. Y digo, pero no, me lo voy a comprar en japonés porque tengo pánico. Y aprendí mogollón de japonés leyéndomelo en japonés y me saqué el último Noken que me saqué, el último examen de nivel, me lo saqué gracias al Danganronpa V3. Así que también puede ser Jolín. muy bueno para aprender idiomas. Yo porque japonés no hablo, Wow. pero sí que es por experiencia personal que gracias a estos años jugando a visual novels, a mí no digo que hayan mejorado la leche el inglés, pero sí que me ha ayudado mucho a mantener el nivel, por lo menos. Y a nivel conversacional, cuando a lo mejor tienes que hablar con alguien en inglés y demás, pues parecerá una tontería, pero jugar a estos juegos en inglés Se ayuda. nota. Y Claro, porque además muchísimo. porque te quieres enterar de lo que están diciendo. Entonces, no sientes como que estás estudiando, Claro. sino que si encuentras una palabra que no sabes, dices, va, venga, me la voy a buscar, porque quiero saber lo que me están diciendo aquí. Sí, vamos, que merece la Además, pena hacer el esfuerzo. ¿Sí, Julio? la variedad de temas que tiene, porque tienes Danganronpa, estudiantes, juicios, tienes Phoenix Wright, juicios, si te quieres meter una patada con la metafísica, tienes Zero Escape.
tienes una gran multitud de temas que tratan de manera diferente, y si te lo juegas en inglés, que te va a tocar, o sabes japonés, o sabes inglés, alguna, o sabes francés si tienes suerte y alguna novela llega en francés, porque en español no llegan, pues oye, esas palabras que realmente no conoces, por contexto las sacas, y si no, pues tienes un diccionario, y luego seguramente como se repetirán, porque se suelen repetir este tipo de juegos, por ejemplo, trial, lawyer, esas palabras en inglés que a lo mejor no te suenan tanto. Sí, más lenguaje sonando. Más técnico. Uh-huh. Claro, son tecnicismos muy interesantes que aprendes. Lo que es una lástima también es que estemos alabando el que podemos aprender inglés con las visual novels, pero que no nos lleguen en español. Eso es una lástima. Sí, hay, la verdad es que sí, eso todavía es una barrera importante, aunque, por ejemplo, también como está diciendo Diego García en el chat, y antes hemos hablado de ella también, de Will, que además, Juanvi, tú la reseñaste en Rame, Will, A Wonderful World, que en este caso es una visual novel china, si no recuerdo mal, pero que aquí nos ha llegado en español y además en formato físico, lo cual es ya como decir, wow. ¿Will llegó en español? Sí. Hostia. Sí, sí. No lo sabía. Y sí, es muy buena traducción, de hecho. O sea, que se nota que está currada. Sí. Lo que tenéis que hacer, esto es como una receta, ¿no? Pero tampoco es tan fácil. Pero de verdad que si mucha gente se ve, se nota y se siente al ver en internet que mucha gente quiere visual novel en español, si la gente hace un poquito de ruidito, quizás sea bueno. Yo simplemente dejo caer esto. Dice, por ejemplo, Floris Empire en el chat, que dice, no es mi caso, ya que por trabajo tengo buen nivel de inglés, dice, pero es una lástima que esa leve barrera cierre puertas a futuros jugadores. Claro. Eso sí que es cierto, pero yo creo que el saber no ocupa lugar y que, oye, saber inglés nunca va a estar de más. No estamos diciendo que aprendáis un idioma muerto, una lengua muerta de nada, sino que es algo que no solo vais a usar para leer visual. Claro, que es que encima también para a nivel de ocio os va a venir genial. Pero bueno, vamos a cambiar también un poquito de tema, también prosiguiendo. Pregunta simple y directa. ¿Las visual novels mueven más dinero que el manga y el anime? ¿O el anime? Yo creo que no. Yo creo que tampoco. Yo creo que no. Pero es decir, que sí que va aumentando el mercado, eso sí. Pero que todavía muevan más dinero que el manga y el anime... no sé yo. En Occidente sí. Yo diría que no. ¿Y en Japón? Y en Japón tampoco. Hombre, la receta es fácil, que hagan una visual novel con microtransacciones, ya verás tú cómo eso... No les des idea. Fuera de coñas, una de las últimas visual novels que me leí en japonés, que fue Chamber Pocket, aunque ahora ya está en inglés, tenía una versión para Android, no sé si para iOS también, y tú, digamos, cuando te lo bajabas del store, tenías la ruta común, y si querías ir desbloqueando rutas, era pagando in-game. Así que... ¿Os suena Choices? Choices, creo que se llamaba uno. Era Choices y había otro antes. No sé si os suena esa aplicación. Es una aplicación de móvil. ¿Como aplicación? No me suena. No suena, vale. Choices es una aplicación donde se van poniendo cada semana capítulos nuevos de visual novels con un estilo bastante occidental, bastante americano. Y lo que puedes hacer es que tú pagas diamantes para desbloquear las opciones buenas. Por ejemplo, me quiero tirar a este, pues pagas. ¿Quiero ponerme este vestido todo chulo? Pues pagas. Y lo mismo hacen con las llaves. Es como el corazón de melón. Es como el corazón de melón. ¿Cómo? Como el corazón de melón. A mí me recuerda el Mystic Messenger de hace sí. A. O sea, ahí me has pillado. Lo siento. Mystic Messenger era como un Otome Game. También con chicos guapos y tal. Y si no recuerdo mal, porque jugué muy poquito, si querías, ellos te mandaban como mensajes al móvil, ¿vale? Y si tú querías seguir hablando con ellos, tenías que comprar el currency in-game también, así que también era pasta. Joder, madre mía. Si es que ya se han inventado muchas cosas. Yo creo que todo lo que se diga está ya inventado. Esto es que la tengo en el móvil. Porque por casualidad de la vida, no voy a decir más. No, pero la tengo en el móvil y me la descargué por curiosidad con una amiga, así que mira. Y es eso, tienes que pagar para tener la ruta guay. Porque es eso, muchas veces las opciones, por ejemplo,
Hay historias bastante cliché, hay historias bastante extrañas, hay cosas muy raras, pero al final es una visual novel, aunque no la llamemos así porque es occidental. Y mira, como no tiene estética manga, pero es curioso. Yo creo que, por ejemplo, este juego, no te podría decir los nombres. A lo mejor si me meto en la página, en el registro fiscal, te lo puedo decir, porque eso tiene que estar todo en internet, pero así de voz de pronto no lo tengo. Yo lo dejo ahí sobre la mesa. Ahí queda. Ahí queda. Bueno, Juanvi, pero siguiendo también otro tema que puede ser un poco espinoso. Las VR han estado siempre dirigidas a, digamos, más al público masculino. ¿Creéis que está modificando el target y si, o sigue estando orientado solo a hombres o mayoritariamente a hombres? Yo creo que hoy en día está bastante más diversificado. Primero que hay algunas que no tienen tampoco un target en concreto. Perdón, porque voy a hablar de una de mi empresa. Si tú todo el spam que quieras hacer, adelante. Así como... No te cortas. Aprovecha la publicidad. Momento publi. Tenemos una visual novel que también tuvo un anime que se llama Island. Buenísima, buenísima. Tengo, de hecho, por ahí detrás un postercillo. Yo diría que es totalmente que la puede disfrutar cualquier persona y no va... A ver, puede tener los típicos tropos del anime de si el jiji jaja está en bikini la chica o lo que sea, pero no va de eso. Tiene una historia. De hecho, siempre digo que si... Como las recomendaciones, ¿no? Si os gustó Steins Gate, os gustará... Pues siempre hago esta comparación y creo que la puede disfrutar cualquier tipo de persona. También hoy en día, por ejemplo, hace poco salió una visual novel de Amor entre chicas, de Yuri, que se llamaba Oshirabu. Y era como, era, vale, waifus antes que juzgandos. Y era una chica que estaba... esa está en inglés también. Waifus una over chica husbandos. Que estaba enganchada a un juego de gacha y que siempre tiraba la gacha y no le salía el juzgando que quería. Y pasan cosas, hay malentendidos y parece que se declara a otra chica. La otra chica se lo toma en serio y dice, buah, pues venga, te voy a tirar la caña así de vuelta. Y es muy divertida. Entonces, creo que hoy en día esa imagen que se tiene de solo para chicos, ya un poco como que está cambiando. Hay de todo tipo. Yo creo que también, que ya es algo más generalizado y que afortunadamente hay temáticas para todo el mundo y que ya no está tan separado, pues, afortunadamente, ¿no? Que cualquiera, pues oye, si te interesa la historia, pues adelante, ¿no? No sé cómo también lo veis vosotros, Juanvi, Julio. Yo creo que sí, como dice Lulu, pues hay... digamos, bastantes géneros, que sí, misterio, de resolver asesinatos... y aparte también están las visual novel de las de ligar, o sea, las de citas, sí, están orientadas a hombres y otras a mujeres, como los otome, creo. No estoy muy puesto, pero creo que los otome es una chica y varios chicos, tengo entendido. De hecho, una de las franquicias más famosas que hay en Japón, que es Utano Prinsama, sí. Que también tiene su anime y todo, originalmente era también un otome game, así que es que hay de todo. Ahora que ha mencionado también Juanvi el tema de los asesinatos y misterio, y también para adultos, yo creo que diría casi que mi visual novel favorita o mi saga es precisamente The Innocent Grey, que es Kara no Soujo, que de hecho va a salir se está preparando la tercera parte y bueno, es un pepino, es una mezcla entre Seven, tipo Seven, ¿no? Una visual novel es tipo Seven con su parte para adultos, pero también con asesinatos, investigación policial, tienes que buscar pistas, o sea, tiene su rollo también point and click, ¿no? Como de las clásicos aventuras gráficas, ¿no? Bueno, es una pasada y está en inglés también. Por cierto, Lulu, ya que estás allí en Tokio, ¿cuál crees que es la visual novel más jugada en Japón? ¿O cuál está teniendo más repercusión? O... Bueno, allí diría que incluso las visual novels, que incluso gente que no tiene nada de idea de visual novels, que
poco le puede sonar, yo diría que son las de Ki, como por ejemplo Klarna, Kano, Boer. Hostia, que... o sea, para mí Ki es bueno, viva Jun Maeda. Por muchos años, que el pobrecito ahí siempre tiene sus problemas de salud. Sí. Pero también porque tuvieron animes muy famosos, y sobre todo Klarna, en Japón mucha gente del mundillo del manga de anime dice que Klarna es la vida, ¿vale? Porque ves Klarna y ves la vida de una persona casi de principio a fin y tú llorando como una María Magdalena. Y entonces, gracias a este anime, llegó mucha gente y... Hay gente que quizá no sepa que Klarna originalmente era una visual novel, pero si tú dices Klarna, a mucha gente le suena. Y además es que para este año, finales, creo, va a salir la versión para Switch en inglés. Es curioso porque Klarna, ahora que lo mencionas, que para mí es también de mi top. La vida. La vida es que ha tenido en versión para PlayStation. PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Switch, PC, PSP. Es que sale una nueva consola y es que sale una nueva versión. Una nueva versión de Klarna. Sí, sí, tremendo. Además, como Final Fantasy VII. ¿Perdona, Juanmi? ¿Qué le pasa como Final Fantasy VII que sale en todos lados? Vaya, compañía. A tope. Entonces te dirías que Lulu, que eso, que Key, ¿no? Key es como una de las piedras angulares, ¿no? Del mundo de las visual novels en Japón. Sí, diría yo que sí, que todo el mundo lo conozca, incluso fuera del mundillo de las visual novels, diría que sí. Xavier, lo que comentas sí que Klarna para Switch ya salió en Japón el año pasado. Y que ya tenía textos en inglés. Lo que pasa es que esta que estamos mencionando nosotros. Es una nueva edición que salió a través de una empresa que se llama Limited Run, que hacen... Ah, sí, sí, la de la Niña Coleccionistas. Que hacen ediciones especiales, ¿no? Y entonces van a sacar una nueva edición de Klarna, en inglés, claro, que incluye una banda sonora, una de las que tiene Klarna, y también un librito de arte, ¿no? Entonces va a ser como una edición más exclusiva. Y por eso lo estábamos comentando, ¿no? Que esta es una nueva versión. Entonces nos quedamos con Ki en Japón. No sé si los demás estáis de acuerdo o conocéis Ki. Sí, yo creo que sí. Es que Klarna es mucho Klarna realmente. Es decir, puedes intentar. Porque con tanto bagaje como Klarna y que sean tan importantes, yo creo que no. Es decir, mira que Steins Gate. Me parece que es importante, pero no le llega a Klarna. No estamos diciendo que su único problema... Por favor. Stingate, su único problema es que salió después de Klarna. Es decir, Klarna también la gente lo tiene más en su corazón, claro. Porque tienen ese sentimiento que en Japón le dicen la chukashi, ¿vale? En plan de que lo ven y dicen, ¡buah! Esto ya ha pasado un tiempo, entonces lo guardo en mi corazón. Ahí la nostalgia. Sí, ¿vale? que te llega, ¿no? Ahí al cocoro. Ese factor nostalgia que además queda guay mencionarlo, porque como en plan, sabes que todo el mundo a tu alrededor va a decir, ay, es verdad, sí, Klarna, uy, Klarna, sí, cuánto lloré yo. Entonces, claro. Ojo, que no estamos diciendo ni que Klarna ni sea ni mejor ni peor que no, no. Ni nada, simplemente. No estamos haciendo comparaciones, claro, simplemente que. Claro, son historias muy diferentes, no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, un poco es por la repercusión mediática. Bueno, y hablando de mediática, vamos a hablar un poquito también, más actualmente, ¿no, Juanmi? Actualmente, ¿cómo estáis viviendo este género? O sea, ¿qué estáis jugando o lo que habéis jugado recientemente? Sí, ¿cómo lo estáis viviendo actualmente? Siempre digo, como visual novel, digamos, más la idea estereotipada que tenemos en mente, lo último que jugué, de hecho, fue Summer Pockets, bueno, aparte de las cosas de... De hecho, lo último que jugué fue la demo de una visual novel que se llama Atri, My Dear Moments. Vamos a hablar de ello a continuación, además. Momento, que es una visual novel... que forma parte de una nueva marca de Aniplex, se llama aniplex.exe,
y que la hace, misteriosamente la hace Front Wing con otra compañía de visual novels que se llama Matura, que quizá algunos conoceréis porque tiene una visual novel que es muy muy famosa en Japón, que se llama Subara Shiki Hibi. En Occidente se llama Wonderful Every Day. Ah, sí. Uh-huh. Vale, ahora sí, sí. Con Wonderful Every Day ya te ha sonado. Pues estas dos compañías se han juntado para esta obra y bajo la marca de Aniplex Dexter pues han sacado esto. Y es esta persona, si os gusta llorar y así la emoción, antes también encaja bien porque hemos estado hablando de Clannad, creo que es una cosita interesante que tener en cuenta y se puede bajar la demo de Steam. De Atri. Totalmente gratis. Sí, de Atri. Sí, esa va a caer, ya te lo digo. Vamos a hablar a continuación un poquito más de Atri y de Frontwing, pero antes también, por ejemplo, Julio, tú actualmente, ¿en qué te has metido dentro de este mundillo de las visual novels? A ver, teniendo en cuenta que yo vengo de una página de review de videojuegos y aunque yo soy bastante, bastante... Voy pillando lo que pillo y lo reseño, me da igual la época y lugar. Sí que es cierto que cuando me dijeron, ¿te vienes? Y yo dije, vale, me puse muy al día. Intenté ponerme lo más al día posible. Y por ejemplo, me hice deberes, correcto. Y yo, por ejemplo, ahora le estoy dando a Danganronpa, llevo la mitad del Danganronpa 1, pero le di entero a la saga Zeroscape, jugadla. Y le di entero también al venezolano, tío, ¿cómo se llama? Valhalla. Lo he dicho antes, Valhalla. Sí, el de Sukenban. O sea, no me acuerdo. Y sinceramente, eso es lo que vale. Yo he intentado darle, porque también lo tengo en estima, Necopara. Me resultó imposible, no aguanté más de 5 minutos. Es otro rollo. Es otro rollo totalmente diferente. Claro, estoy con Danganronpa, vengo de Zero Escape, vengo de Valhalla y me pongo Necopara y dije, yo recomiendo ese género para cuando estás ya el corazón roto de jugar Danganronpa y estás ahí como necesito descanso del alma. Entonces te vas a Necopara. Iba a soltar una burrada con el tema de cuando necesitas. Iba a decir yo cuando necesitas. No era mi intención. Lo dejamos ahí. No, pero queda muy fino. Y Juanvi, tú por ejemplo, ¿qué es así lo último que has jugado dentro de Visual Novels? Yo lo último que he jugado ha sido Aether Somnium Files, que me encantó. O sea, jugué. Lo empecé diciendo. Sí, pero lo empecé en plan. No sé, porque me gusta el tema de los misterios, de resolver un caso. Y a medida que vas jugando, va mejorando mucho, mucho. Y te haces con todos los personajes y tal. Y tiene. Claro, como muchas visual novels tienen distintos finales. Uh-huh. Pero que realmente están todos conectados y tienen que ver. Conectan unos con otros. Y me gustó mucho. También jugué Walden Syndrome. No, espera. Sí, Walden Syndrome. Además, lo reseñaste en la web también. Que ese tengo yo Walden pendiente. Syndrome. Y de hecho, tengo la edición especial ahí también esperando. A terminar el AI. Ojo, la edición especial y todo. Sí, o sea, de hecho, antes que nos preguntabais también por el chat si qué visual novels hay publicadas en España y demás, esta que está comentando Juanvi, hay de Somnium Files, AI es de amor, ¿vale? En japonés, no de inteligencia artificial, que yo al principio pensaba que era de inteligencia artificial, pero no. Es AI. Yo pensaba, de hecho, AI Somnium Files es de los mismos chicos que hicieron, del mismo equipo que hizo Zeroscape. Correcto, sí. Y es un juegazo. Pues este juego... lo podéis conseguir en aquí en España, en edición física, tanto normal como especial, y es una pasada. ¿Alguno más? De hecho, yo tendría cuidado con decir lo del significado de AI, porque Uchikoshi, que es el que hizo Zeroscape y hizo AI, y de hecho antes de eso hizo visual novels más como lo que nosotros conocemos como visual novel, una que se llamaba Ever 17. Sí, Ever 17, buenísima. El de los que se quedan aquí en el complejo hundiéndose. Exactamente. Buenísima. Aunque me han dicho que si te has pasado ya el Zeroscape y te vas a Ever 17, como que ya te ves las cosas un poco más venir, porque ya conoces un poco más a ese hombre, ¿no? No me extraña. ¿Y qué pasa con este término de AI, Lulu? Que le encantan los juegos de palabras, ¿vale? Entonces... Hasta que no me pase el AI, no voy a decir si AI es de amor, si AI es de inteligencia artificial o si AI es de ojo, porque sé que el tema de los ojos sale mucho al juego, ¿vale? Sí, sí, sí. Pero es que probablemente él haga ahí mucha... Pues sí, ¿será que nos ha vacilado? Porque en la edición especial viene un libro de arte
Y viene y empieza este libro de arte con una carta de él, del director, ¿no? Y explica Del chico, directamente que sí. ahí proviene de la palabra amor. Y claro, yo me quedé diciendo, anda, mira qué curioso. Pero a lo mejor es un poco vacile de él, ¿no? Y es lo que tú dices. Porque lo de ahí también es verdad, que hay un personaje que es muy importante. Que es Una un. cosa, una cosa. Sí, Julio. Digo, de hecho, justo cuando la edición coleccionista la estuve viendo, que te venía con la figurita esta que es así, es así de grande más o menos, que Sí, es el así con la acrílico. chica. Yo como leí lo de ay, yo pensaba que la inteligencia artificial, yo no sé de qué va nada ese juego. Y la pensé y dije, ah, mira, De puras cuotas. me han Yo. traído la Cortana esa. Me han traído una Sí, cortanita sí. aquí para poner encima del escritorio. La Cortana. Pues voy a hacer un poco de spam, Julio. Si le quieres echar un vistazo, yo tengo un unboxing en el canal de Ramen de YouTube de la edición especial de Light. Por si te pica la curiosidad, ¿eh? Bueno, y a los demás, por si lo quieres echar un vistazo, os lanzo ahí el spam. Zaca. De hecho, a él, si le gusta el Zero Escape, te gustará. Es muy bueno. Así que esa Luego, es muy bueno, muy bueno. mi frase de hoy. Estuve mirando que tenía varias ramas y dije, este me mola. Cuando Sí, está muy bien. tenga tiempo. Y además, este hombre tiene un concepto que entre mi grupo de amigos le llamamos el spoiler que baila desnudo delante de tu cara, ¿vale? ¿Por qué? Ah, Que bueno, son vale. cosas que realmente son spoilers, pero tú no te estás dando cuenta. Y es que Sí. Julio está que se le va a salir la cabeza porque está pensando en cosas de Zero Escape, lo sé. Aquí está, vale, a ver si es cierto, estás pensando en el segundo juego en un detallito que justo se ve al final y dices, tú me lo han dicho en todo el juego y no me he dado cuenta. Sí. Y hasta aquí A lo voy a ver. leer. Lo te la han estado ahí restregando y tú pasando de. Oh, qué Es cabrón es eso. Eso que cuando te das cuenta dices, no puede ser, no, no puede Puf. ser. Bueno, Juanvi, entonces, hemos hablado del Somnium Files, también del Worldland Syndrome, ¿no? Ambos Sí. editados en España y que tenemos reseñados en Ramen, también con edición especial y demás, o sea que lo podéis conseguir. ¿Y alguna cosita más? También que recientemente el Kotodama, al igual que yo también. Sí, Kotodama. De los primeros que jugué realmente de esta nueva, digamos, oleada de juegos de Visual Novel, el primero fue Kotodama. Porque empezaron con ese y dije, pues voy a probar. Y me gustó, la verdad es que me gustó bastante. Aunque no me acababan de gustar los diseños. Eran diferentes a lo A mí me habitual. gustaban también, pero sí que es verdad, y la banda sonora está muy bien, y no sé, a mí me gustó mucho. Yo recientemente, también continuando con los nuevos lanzamientos, bueno, aparte de bueno, el Wallen Syndrome lo tengo que empezar, aunque lo tengo ahí esperándome, la Isonium Files, el Kotodama, que también me sorprendió bastante, y los puzzles son muy divertidos y muy picantones. Y ahora también con el. Ahora estoy con uno que se llama, que es también muy famoso dentro del mundo de la historia de las visual novels, que se llama Juno, que aquí se ha traducido como A Girl Who Chants to the World, bla, bla, bla. Tiene un título muy largo, pero bueno, el Sí, Juno. era. Hostia, voy a ver si me acuerdo. A Girl Who ¿Sí? Chants from the. Termina en World. Era muy largo. Sí, A Girl Who Chants at the End, at the Bound of the A Girl Who World. Chants Love at the Bound of Ah, This World. eso es. Vale, sí. Eso en español suena también muy chulo, porque es la chica que atraía el amor y lo Sí. ataba al mundo o algo así. Es que es rarísimo, tío. Y No, al The Bound. Hostia, puta, que no sé ni traducirlo, tío. Es súper raro. tenemos también la reseña, por si le queréis echar un vistazo también, publicada en Ramen. Que por cierto, Julio, si también quieres hacer spam del medio en el que escribes, de Akihabara Blues, también, Ah. siéntete libre completamente, ¿eh? Ah, Para que no bueno, sea yo bueno. la única que hago spam, por favor. No, a ver, mira, justo de Zero Escape y de Valhalla, como me los acababa de pasar, yo cada sábado o domingo, más o menos, publico una reseña de cualquier título que me apetezca, de lo que pille, lo que me haya pillado jugando. Y como jugué Valhalla y jugué Zero Escape, están reseñadas. La semana pasada creo que cayó Zero Escape y la anterior cayó Valhalla, por si os interesa escuchar mi opinión. Yo soy bastante directo y eso, es decir, si me gusta, me gusta y se nota bastante. Pues eso, ya sabéis que tenéis ahí otra web también muy chula, Akihabara Blues, donde también tenéis unos análisis, fetén. Y lo que os comentaba de Juno, que es una visual novel bastante famosa, porque bueno, salió en el 96, fue, pues digamos, una de las precursoras, ¿no? De lo que entendemos como visual novel. Y bueno, pues resulta que hace muy poco pues se ha hecho un remake, o sea, completamente nuevo. Y pues ha salido para PlayStation 4 y para Switch también, si no recuerdo mal.
Y bueno, pues es una visual novel que la verdad es que recomiendo bastante porque es que es una visual novel pura y dura. Tienes un montón de ramificaciones en la historia, tienes que conseguir objetos. Además, es que va también, trata el tema de las diferentes dimensiones temporales, universos alternativos. Bueno, es un pifostio muy chulo porque, por ejemplo, tienes que conseguir una serie de objetos que para avanzar en la historia los tienes que utilizar en otra realidad alternativa. Entonces, es una historia que está muy bien desarrollada. Originalmente es curioso lo que decíamos antes, porque era también un eroge. Lo que pasa es que en este nuevo remake se han suprimido las escenas picantonas, pero aún así, desde luego, la historia fluye perfectamente y es un título que la verdad es que lo recomiendo mucho y es lo último así en lo que he estado metido. Cooper, dime. ¿Considerarías eso que has comentado de que han eliminado las escenas picantonas? ¿Te considerarías censura? Pues, ostras, pues no te sabría decir, porque a ver, censura como tal es que tú tengas la escena, pero en muchos juegos sabemos que las partes están pixeladas y en otros no. Pero aquí, tanto como censura, pues no te sabría decir. Hombre, si la escena picante se elimina, se modifica de cualquier manera, es censura. O sea, simplemente se omiten. Se omiten. Lo que pasa es que sí que es verdad que el prota es un poco bastante salidillo. Y sí que se nota que cuando se supone que va a haber tema con una de las protas, pues se corta, ¿no? Entonces, pues sí, podría decirse que tiene censura. Pero es lo que decíamos antes, que como es una conversión para consolas. Claro, es que esto en 1996, cuando salió, es verdad que era un eroge para ordenador, bueno, para ordenador, para PC 98, ¿vale? O sea, sí. Hostia, NEC, sí. Sí, hace ya eones. Pero en el momento en el que recibió su report, como dijo hace ya bastante, Super Saturn, en ese momento ya la escena con contenido sexual desaparecieron, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos remakes y todas las cosas que han ido saliendo a raíz de eso ya no lo tenían, porque han sido ports de esa primera versión de consola. Uh-huh. Entonces, claro, esa... la verdad es que odio la palabra censura mucho, ¿vale? Digo, esa censura, eso ya ocurrió en ese primer paso, ¿no? Del 96 a la Saturn. Entonces, es como... Y probablemente, más que una decisión... Fue una decisión que probablemente tomarían los propios autores del juego, totalmente lo digo sin conocimiento de lo que pasó en la realidad, porque dijeron, oye, vamos a sacar el juego en consola. Las consolas pues tienen sus reglas y sus cosas, que no puedes poner cierto tipo de contenido. Y dijeron, vale, pero yo quiero vender este juego en consola, así que a esto le meto hacha. Y ahí ya entramos en temas de, si lo hace el autor original, ¿es censura? Pues eso ya es para otro día. Entero otros 2 horas de, claro, de charla, yo creo. Por ejemplo, Masaru Kun en el chat está convencido, que dice que sí, ni conversiones ni nada, que es censura y punto. Pues estoy con él. Probablemente sí, ¿no? Porque claro, si lo ves como un... Claro, es que si tú lo empiezas a jugar sin el conocimiento de que hay una conversión en un juego previo y tal, pues... Claro, no te enteras o notas que hay ahí algo raro, pero sí, si suprimes imágenes, pues sí. Creo que sí que evidentemente podemos hablar de censura. Bueno, pues Lulu, lo has adelantado antes, pero bueno, vamos a poner en contexto. Tú trabajas, ¿no?, en Frontwing, que es una desarrolladora de visual novels, pues muy conocida sobre todo por la saga Grisaia, que de hecho en más de un... Ay, se me ha ido la palabra. En más de un ranking ha salido como alguna de las mejores sagas de la historia de las visual novels. En más de uno, está muy bien valorada. Sí, tenemos ahí en la oficina nuestros premiacitos de Grisaia. Sí. Y la verdad es que es una alegría de que a la gente le siga gustando y que la gente se siga acordando de Grisaia hoy en día. Sí. De hecho, ¿cuándo fue esto? Hace un par de años que tuve el placer de asistir a Japan Weekend en nombre de Frontwing, junto con uno de los artistas que participó en Grisaia, que es Fumio, y con el artista de Island. La verdad es que nos sorprendió la cantidad de gente en España que conocía Grisaia y conocía Island, y nos fuimos con el corazoncito calentito, vamos. Eso está genial, desde luego. Y comentas también Island, que es otro pues también de vuestros buque insignia, ¿no? Se podría decir que además tiene un...
una adaptación al anime, que yo creo que es también muy del estilo de lo que hablábamos de Key, ¿no? De Key, de las obras de Key. Sí. Creo que tienen un rollo muy, muy, muy particular. A mí me encantó. Y bueno, hemos dicho, ¿no? Que tanto Grisaia, como Iceland tienen sus respectivas series de anime. Y bueno, pues yo te quería preguntar un poquillo, pues, ¿cómo es el trabajo dentro de una desarrolladora de visual novels? Pues cuando entré, la verdad es que, a ver, como todo el mundo cuando entra, pues estás así un poco como que, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Y era la ayudante del anterior encargado de marketing en Occidente. Y al principio yo me dedicaba a analizar a los fans de Occidente, pues, querían, cuáles eran las cosas que podíamos mejorar y tal, no sé qué. Y hoy en día ya es verdad que, como dije al principio, considero que mi trabajo es ser, suena muy, muy ñoño, ¿no? Pero como un puente entre esos fans y mis compañeros japoneses, que, pues, a ver, no pueden leer directamente las opiniones de esos fans. Entonces yo, pues, se las llevo. Esto es lo que la gente opina, o esto es lo que la gente quiere, o por eso os dije antes que si queréis visual novels en español, pues haced un pedidito, y entonces yo tengo ahí, les digo, oye, pues la verdad es que hay mucha gente que quiere visual novels en español. Tengo más fe en que Frostwind saque novelas en español que Capcom traduzca Phoenix Wright. Por mi parte, me alegro. Y la verdad es que creo que somos una de las pocas compañías de visual novel que, por ejemplo, siempre que sacamos nuestros juegos, ya siempre que sale un título nuevo, el juego por defecto sabes que va a tener inglés. Y de hecho que tenemos un sistema que, si habéis jugado a uno de los últimos juegos que hayamos sacado, pues, como por ejemplo Grisaia Phantom Trigger, que es como la secuela espiritual de la primera Grisaia, tienen, puedes ponerle texto en inglés, puedes ponerle texto en japonés solo, o puedes poner los dos a la vez, ¿vale? Por si además, también un poco en la junta, cuando dijimos que quieres aprender, pues tienes tu texto en japonés, abajo el texto en inglés, y te pones el audio, lo escuchas, lo vas ahí escuchando y tal. Y es una cosa que, la verdad es que me parece flipante, o sea, como fan de las visual novels, que al principio de los tiempos uno tenía ahí que agarrarse a lo que te daban en inglés, o leértelo en japonés mirando cada palabra en el diccionario, que ahora las visual novels salgan, las nuestras, directamente en inglés y japonés. Y sabes que ese día que dice, vale, release date de esto, sabes que por defecto esa visual novel ya va a estar en inglés. Y la verdad es que, no sé, suena un poco como que me estoy ahí echando flores, pero me parece flipante. Se lo habéis ganado, vamos, no, todo, no te cortes. Una preguntita, entonces, hablando del tema de si la... Bueno, perdona, si... No, Juanmi. Juanmi, perdona tú. Eso del... Ah, tranquilo. Eso del inglés y del japonés a la vez, ¿cómo va? O sea, ¿en el mismo bocadillo tienes los dos textos? Sí, tienen el text box, ahí el cuadro de texto, y tienes, si eliges ponerlo en los dos idiomas, sale un poquito más pequeñito para que pueda entrar bien. Igualmente no queda todo ahí como súper apretado, porque además tienen como los... Esto es un poco técnico, en plan, los saltos de línea hacen que no sean tampoco frases muy largas, están bastante acotaditas. Entonces tienes el inglés y el japonés. ¡Qué guay! Eso está muy interesante. Yo la pregunta que te quería hacer es... Esto ya entra un poco en mi campo. Hablando del tema de que hacéis lanzamientos globales... ¿Cómo son los números de From the Wing a nivel Japón y a nivel del resto del mundo? No sé si esto lo puedes decir. Esto es pregunta mía personal. A ver, obviamente datos ahí en plan de dos puede ahí pasar el de esto. ¿Cuál sería el mayor mercado entonces? Japón, supongo, ¿no? Hay algún... A ver, de esto tampoco puedo hablar con mucho, mucho detalle, pero digamos que te sorprenderías quizá si vieras que ciertos visual novels venden, por ejemplo, muy bien en China, ¿vale? No me sorprende, la verdad. Quizá no, porque es uno de los... De hecho, por ejemplo, también volviendo un poquito a lo que dije antes de Atri no solo sale en japonés y en inglés, también con este sistema que he dicho de esto, también sale en chino. Entonces, ahora hay muchas visual novels que también están empezando a ser traducidas al chino, porque también es un mercado bastante importante. Y...
Yo diría que no es tan. No hay una diferencia tan grande como a lo mejor te puedes imaginar. Que digamos, dependiendo del país, y obviamente, por ejemplo, si decimos entre Europa y Estados Unidos, obviamente por el propio idioma en el que está la visual novel, que es el inglés, obviamente sabes que en Estados Unidos va a haber. Pero la verdad es que es bastante. No hay tanta diferencia. Eso es curioso. Pues prosiguiendo también un poquito con el tema, bueno, hablando un poquito más de Frontwind, Juanvi, en este caso, también por saber un poquito más. Antes has mencionado sobre Atri, My Dear Moments, lo que va a salir en junio en Steam. No sé si podrías contarnos un poco más sobre este título. Yo, a ver, puedo decir lo que vosotros mismos podéis ver ya, no puedo decir más allá, pero digamos que es una visual novel que, a diferencia de, por ejemplo, Grisaia: Phantom Trigger, está más centrada, es como una, más como una peli de acción, ¿vale? Igual que las antiguas Grisaia, que va un poco más, tiene unos toques un poco más militares y va más en plan de personas que un poco no tienen a nadie a su alrededor y se tienen que hacer fuertes para luchar por su vida, ¿no? Así a bote pronto. Pero Atri es más, así dicho mal y pronto, de las que te llegan a la patata, ¿vale? Porque es un mundo posapocalíptico, no. Es un mundo en el que solo queda agua. Entonces, de hecho, hay muchas metáforas con el hundirse dentro del agua y tal, no sé qué. Bastante todo muy soft, muy emotivo. Y creo que, de hecho, es una visual novel que, en la época en la que estamos viviendo ahora, que es una época un poco de soledad también por lo que Sí. está pasando en nuestro día a día, puede que haya mucha gente a la que le emocione más de lo que piensa. Me la estás vendiendo muy bien, ¿eh? Como fan acérrimo de Clannad, no te lo puedo negar, que me la estás vendiendo muy bien. Y además, una de las cosas que hay gente que ha hecho ya reviews de la demo y tal, una de las cosas que mencionan bastante es que el personaje protagonista tiene bastante personalidad propia y como que te anima a seguir a, venga, va. Bueno, esto no es spoiler, que se ve en el primer momento. El personaje protagonista le falta una pierna, ¿vale? No vamos a decir por qué, no vamos a entrar en más detalle. Pero en su esforzarse para vivir el día a día, como que tiene tan ganas de, ay, yo te animo, venga, ánimo, venga, tú puedes seguir. Entonces, pues, no sé, yo la verdad es que la recomiendo y yo no solo como persona que trabaja para Frontwind, sino también como persona que le gusta mucho este tipo de historias. Sea, que no es el típico protagonista a veces que hay en las visual novels, así como Tristón. No es como el típico protagonista tristón, lacónico, que dice, ah, en este mundo oscuro en el que vivo, no sé qué, no sé cuánto es. O sea, que es otro rollo, ¿no? Es otra personalidad. Es un poquito de rollo, sí. Bien, oye, Un pues. Kirito. Lo siento. Pues. Luego me castigaron por esto. ¿Hay día confirmado de lanzamiento? O sea, sabemos que sale en junio, pero no sé si está ya confirmado el día exacto. Aún no, aún no. Vale. Bueno, Una pues. cosilla. Ricardo Rubio pregunta en el chat que si lo que mencionaba antes de lo de dualidad de textos en inglés y japonés, si se parece a como los vídeos de Hatsune Miku que están traducidos al inglés y japonés. O sea, no los vi. Es decir, he visto muchos vídeos de Hatsune Miku, pero no sé exactamente a cuál se refiere en concreto. No lo. No, no. Sara, cuando responda en el chat, pues lo comentamos. Bueno, hemos conocido ya un poquito mejor, Lulu, a tu compañía, bueno, a la compañía para la que trabajas, a Frontwind. Igual, pues oye, pues está genial que además haya coincidido este directo con, bueno, casi un poco la previa, ¿no? Del lanzamiento ya casi inmediato, ¿no? De Atri. Así Sí, que, mira qué la bien. verdad es que sí. Y de hecho, de la demo salió hace muy poquito. Sí, Se es verdad. está calentita, recién salida del horno. Que por cierto Sí, también, exacto.
al menos aquí en España, o sea, que sabéis, en Japón, lógicamente, pero que aquí en España ya se puede bajar también la demo desde Steam. Incluso ya la podéis poner ahí en vuestra lista de deseos para cuando salga, que os salte el aviso y tacatá. Ah, por cierto, y con la podéis bajar. Legal, por supuesto. Por cierto, sí. De precio no sé si está anunciado ya el precio en Steam, porque antes lo he mirado, pero... No, todavía no, porque está... Es decir, supongo que cuando salgan ya todos los detalles, supongo que ese detalle también saldrá. ¿Va a tener también lanzamiento físico, por lo menos en Japón? Esto no puedo hablar de ello. Vale. Es lo que hay. Se puede o no se puede, es bueno. Es lo que hay. Bueno... Pues esperemos que llegue, ojalá pudiera llegar también a Europa, pero bueno, creo igual un poquillo, si no llega con... Bueno, porque solamente para PC, ¿verdad? Ahora mismo para PC, sí. Para PC, vale, entonces formato físico en PC aquí complicado. En Japón no lo sé. Y en Japón también. Puede haber algo, estaremos atentos. Luego sí, pero... Y bueno, ya hemos hablado de Frontwind, ahora hablando en términos un poquito más generales, ¿vosotros qué criterios creéis que se siguen a la hora de adaptar una visual novel a otro formato, como por ejemplo puede ser el anime, ¿no? Como ha sido el caso de Kino, con Clannad o con tantas otras que han llegado de esta manera, o más recientemente, qué sé yo, Oreimo o cosas así, ¿no? Que... Yo creo que el mayor criterio principalmente de cuando coges una novela, la novela visual, yo creo que hay dos criterios: o es la hostia, como es el caso de Steins Gate, uh-huh, o se adapta muy bien a la corriente de anime del momento. Yo creo que esa es la clave, de hecho, que en el tipo de anime que en ese momento es popular encaje bien, pienses que hay un target para eso y dices, venga, va. Ahora mismo yo estoy convencido de que si hubiera alguna, por ejemplo, algo que sea más tipo isekai, creo que lo que más posibilidades tendría de salir ahora mismo como adaptación directa a anime. Escogerlo y... Ah. ¿Qué has dicho, perdona? Recero, que es el que dio... Recero. Pues, claro. Sí, Recero, sí, coño. Aunque en el caso de las novelas, muchas veces... a ver, están los dos patrones de... Buah, esto ha vendido un montón, hay que sacarlo. O... Quiero que esto venda más. Hay que sacarlo. Diría yo. Claro. Pero pues ahora mismo, además. Herramientas, sí. Ahora mismo, además, que yo creo que la corriente de anime va a empezar a cambiar dentro de poco. Cada vez se está viendo. Sigue habiendo mucho. Isekai. Pero yo creo que estamos mirando. Sí, pero digo que estamos mirando una corriente más extraña. No extraña, sino es algo que yo nunca había visto en el anime, que es anime muy. No sé cómo expresarlo, cuando ves cosas como Dorohedoro o cosas o vistas y cosas similares, dices, no sé exactamente dónde meter estas cosas, ¿sabes? No tengo el cajoncito de las cosas. ¿Cómo, perdona? Sí, que es más inclasificable, ¿no? O más mezcla. Es indie, sí, pero son animes que son bastante típicos. Dorohedoro es un ejemplo. El anime este que es súper... porno de interespecies. ¡Ostras! Pero eso es una sobrada enorme, tío. Interespecies. Puede ser una sobrada, pero... No sé cómo lo dejaron. Obviamente las televisiones también tienen sus reglas y tal, de lo que pueden mostrar y lo que no. Yo flipo. Yo, de verdad, que eso de nuevo es opinión de Lulu, ¿vale? Opinión de Lulu. Sí, no, adelante. Yo creo que nadie miró nada de Isuzuko Reviewers. Es que vamos a ver, hablando mal y pronto, es un anime de puteros, furros. Sí, pero una cosa que sí me han dicho es que el manga original, bueno, es bastante más tranquilito, ¿vale? Y entonces probablemente a lo mejor más tranquilito, que no tiene tanto tema de este. Y entonces puede que alguien le llevara a otro alguien, le llevara al manga y dije, quiero adaptar esto. Y lo vieran y dijeran, pues está bien, ¿no? Y entonces de repente llegó el episodio 3, se hubo la explosión en internet aquella de, ¿pero esto qué es? Esto no tiene visual novel, pero imaginaos una visual novel de Interspecies Reviewers. Madre mía. Como visual novel yo creo que funcionaría muy bien, la verdad. Sí, no funcionaría. Hombre, la hostia. Hombre, pero a mí lo que me interesaría saber dónde lo anunciarían, en qué tipo de páginas.
Esa es la típica anuncio este que te sale cuando estás haciendo una descarga en tu barco pirata y de repente te sale un anuncio. Yo creo que ahí está Isoca Radio, Riverwars. Es súper rara, ¿eh? Cuando yo la vi dije, estoy flipando, esto sí, coño dice, es. Dice Ricardo en el chat que efectivamente que se quejaron a Funimation por ello, sí, por el tema del anime, correcto. Ahí es que, que se quejen. Es verdad, que no me acordaba yo lo de Funimation. Sí, es que tenía Simuldab incluso. Sí, sí. Entonces, a la gente que hacía el doblaje también como que le pilló de sorpresa. Es plan, hostias, que esto no podemos seguir haciéndolo. Tú imagínate empezar a doblar y decir, bueno, esta serie parece una serie muy tranquila. ¡Ah! De repente, hostia, que estoy doblando. Madre mía. Sí, sí, sí. Es tremenda. Bueno, proseguimos con tema Visual Novels. Juanvi. Sí, pero antes quiero hacer una pregunta del chat de Jordico, que dice, ¿qué tanta cabida tiene una novela visual de estética occidental en Japón? Una pregunta muy interesante. Es muy interesante. Yo, fíjate. Es muy interesante porque, de hecho, hay... Igual que nosotros tenemos nuestras visual novels en Frontwind, tenemos nuestra visual novel, la sacamos en Occidente. De hecho, también hay empresas, hay una empresa que, ¿cómo se llamaba? Love Lab, que se dedica a traducir del inglés al japonés, ¿vale? Y, por ejemplo, recuerdo que estaban traduciendo Dream Daddy al japonés, ¿vale? Y recuerdo ir al Tokyo Game Show y tenían su stand. Y con la traducción tenían ahí como una especie de demotécnica, pues enseñándole y tal, y la gente parecía interesada. Es decir, si el juego es bueno, si la historia engancha, yo creo que tiene cabida y tiene su mercado. Mira, puedo poner ahí un punto, que esto es una cosa que a mí me comentaron precisamente, me comentaron desde la distribuidora hasta en Japón que comentaba antes, que Japón tiene un problema, y es que dice, cuando hay un producto rompedor que no han visto en Japón, les llama la atención. Pero cuando ven una visual novel, digo visual novel porque es el tema, pero esto pasa mucho con los RPGs. Cuando ven un intento de JRPG extranjero y lo traen a Japón, dicen, ¿esto qué es? Nosotros tenemos nuestros JRPGs, ¿para qué me va a interesar a mí? En ese aspecto son bastante... cerrados. Más cerrados. Claro, hay como una especie de campana de Gauss, ¿vale? Sí. Que está... Yo creo, en mi opinión, que ellos aceptan algo como, por ejemplo, Dream Daddy, que no es para nada. Tú ves el estilo de dibujo y no es absolutamente para nada japonés, ¿vale? Correcto. Es totalmente más cómic. Entonces dicen, ah, vale, guay, porque esto es una cosa que nosotros, si lo intentáramos hacer, quedaría cutre, ¿no? Que lo hagan, que nos traigan una visual novel con este estilo de arte, que es muy occidental, pues es guay. O luego están las... Hay muchas visual novel, por ejemplo, que son de producción china y que el arte es maravilloso, preciosísimo y está al mismo nivel que lo que en Japón se puede hacer. Y si no sabes que esa visual novel a lo mejor es china, no te das cuenta de que no es una visual novel japonesa. Es lo que hemos comentado antes, por ejemplo, de Studio Elan, ¿no? Ellos creo que son franceses, pero puedo estar equivocado. Y tienen el apartado artístico es precioso y podría pasar perfectamente por una visual novel japonesa mismamente. Y así como con Entonces, tantas otras. Si es muy, muy, muy diferente o es tan, tan, tan parecido que es igual, entonces sí. Pero si te intentan llevar, como Julio ha dicho, una cosa que es como me quiero parecer, pero no llego, sí que es como esto no, porque para esto ya tengo lo mío. El ejemplo más grande es Xbox. No, es en serio. Xbox sí mismo, pasta como unos cabrones con la Xbox 360. Nos trajo joyas del JRPG, como es Lost Odyssey, Blue Dragon... Sí. Y sí, coño, la de From Software, esta que es de mechas de From Software, que es espectacular con Kinect. Una mierda de comida. Porque no es... Porque literalmente no es japonesa. Ellos asociaban Xbox a ordenadores... Claro. Y se la le dio igual. Y mira que Microsoft, pero palmó pasta que se fueron escocidos. Sí. Joder. Y aún siguen ahí, intentándolo. Y lo siguen intentando, sí. Con la Series X lo quieren volver a intentar. Yo espero que esta vez vayan más, no sé, iba a decir una burrada. Dejémoslo. Es que lo de Microsoft tiene telita. Siempre me ha hecho mucha gracia lo de la manía que le tienen al mercado japonés.
Pero y son muy proteccionistas, ¿no? Con lo suyo. sí. Porque es eso, yo estoy convencido de que, por ejemplo, le pasó, hay JRPGs que salieron en Xbox primero y luego tuvieron que portarlo a PlayStation 3 para que vendieran en Japón. ¿Alguno recuerda, esto es de antiguo, ¿cómo se llama, tío? ¿El Eternal Sonata? Ay, sí, el Trastivel en Japón se llama ¿Cómo? ¿Trastivel? Aquí Trastivel. en España me hizo mucha gracia cuando le cambiaron el nombre a la protagonista de Viola a otro, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, a ver, razones. Pues claro, ese salió primero en Xbox, se comió una caca, vamos a decirlo así, fino, y luego lo tuvieron que portar a PlayStation y en PlayStation vendió más. Gran juego. He jugado un poquito nada más, pero la verdad es que además el apartado artístico también era muy, muy, muy bonito. Bueno, Pues prosiguiendo con eso, Juanmi. sí, pues proseguimos con el tema de las adaptaciones, pero en este caso, cuando un anime o un manga recibe una adaptación en formato visual novel, ¿creéis que se puede expandir, digamos, la historia de ese medio original? Con la visual novel, como tienes más texto a tu disposición, puedes, digamos, ampliar ese background del anime. De hecho, al principio de la conversación hablábamos de aquellos juegos del pasado, como por ejemplo los Hina, o sea, mangas del pasado que tenían su versión pseudo visual novel, Ralge, etcétera. De hecho, recuerdo que no sé, no estoy completamente segura de si Cardcaptor Sakura también tenía un juego, pero no, pero creo que no era en plan visual novel, que Era RPG. Era Si dices RPG. de los primeros de este, además, creo que también era ese. No me acuerdo cuándo ¿Era de salió Saturn, Sakura. puede ser? Me suena de Saturn, sí, de Saturn, creo que incluso. No, creo que era de TurboGraf. No, de TurboGraf, sí, Ostras, de TurboGraf me suena, TurboGrafx. fíjate. Llegué a jugar a la TurboGrafx hace milenio. Aquí seguimos desvelando nuestra edad. Que yo engaño, ¿eh? Bueno, a mí me dicen que también, pero ya creo que no estoy engañando mucho, estoy fallando mucho hoy. Pero sí, yo, de hecho, hoy en día, quizá el último juego que así recuerdo a bote pronto que fuera, por ejemplo, una Ranove y que lo pasa y que hicieron su versión de visual novel era Oreimo, que tenía sus rutas ahí plan para que tú metieras en la de la chica que te interesara más y tal. Por Y ahí. supongo que es una buena manera de ampliar lo que a lo mejor en 12 episodios, que es como un poco el estándar hoy en día, se te quedó corto. Y estaba pensando también, esto es un poco raro, pero porque no es exactamente esto, pero Angel Beats, Sí. que lo primero que conocimos de Angel Beats fue el anime, porque fue lo primero que Sí. salió, y luego dijeron, venga, vamos a hacer unas visual novels, que están todavía por la 1, no ha salido ninguna más. Se supone, cuando tú veías el anime decías, buah, este anime tiene que tener un trasfondo, en plan, los personajes se ven que están súper currados, pero luego en el anime tienen un segundo, aparecen un segundo de aparición y ya está. Claro, Si porque esto fuera una visual novel, tendría un montón más de trasfondo cada tendrán uno. una ruta directamente para ellos. Exactamente. Y yo creo, esto tampoco lo sé, pero yo creo que se hizo quizá con la visual novel en mente, pero lo primero que salió fue el anime. Y luego se dedicaron e intentaron hacer eso. La verdad es que no lo sé. Esto es también teoría de Sí, es Lulu. que ¿Cómo es? ha funcionado también de diferente manera, porque lo que dices tú también, creo que con Oreimo fue igual, ¿no? Que primero salió el anime y luego Sí. la visual Bueno, novel, primero entonces. fue la novela, el Ah, eso, la anime. novela. La... Entonces, claro, es diferente, ¿no? Quizás la forma De hecho, de ahora transmitirlas. he recordado también Punchline, que era un anime de Uchikoshi, el de los Zero Escape y el Ai, Sí. que luego tuvo Visual Novel. La Visual Novel lo he jugado, el anime me lo vi, pero si os lo vais a ver pensando que es como los Zero Escape y esto, olvidando. Tiene sus cosas, pero es más en plan comedia. Entonces, poniendo la palabra que ha dicho, que ha dicho, joder, se me ha vuelto a olvidar el nombre, tío. Tengo muchos problemas con los Lulu. nombres, lo siento. Lulu, lo siento, me sigue pasando con compañeros de clase después de 4 años de carrera lo que ha dicho Lulu. Entonces, a lo mejor los fans de Quíntuplets, cuando vimos que se quedaba con la chica del lazo, cuyo nombre se me ha olvidado,
tenemos fe en que podamos, en que salga un aviso al Nobel y nos podemos quedar con la chica que nos gustaba a nosotros. Claro, es una, claro. Es una buena manera de solucionar un harem. Y yo creo tenemos que el anime con la canon y luego un aviso al Nobel. Yo creo que otro que pide visual novel a gritos, si es que no estaría, que creo que no, es el anime este de las quintillizas. O sea, es que ese, hostia, ese es el paradigma de visual novel. Ay, una llamada. Un momento, ¿cuál he dicho yo? ¿Qué anime he dicho yo? Porque yo quería decir Quintuplets. ¿Se me ha ido la pinza? Sí, es el mismo, Quintuplets, exacto. De... Es que aquí se edita como Las Quintillizas, el manga. De hecho, sale ahora. Las Quintillizas, me ha sacado... ¿Ibrea ha sido, Juanvi? Ibrea, sí. Ibrea, pues lo ha titulado Las Quintillizas, directamente, ¿no? Que de hecho propusieron varios títulos y tal. Pues es el de Las Quintillizas, pide un... Sí, o sea, te has indignado. No me indigno, me río porque me hace mucha gracia. Las Quintillizas. A ver, no hay manera más directa y fácil de llamarlo y reconocerlo. Pues nada, ¿dónde está? Exigimos visual novel de Las Quintillizas, por favor. Estaría súper bien. Muy y que bien. Si nos traen a nivel de España, le ponga, cambien el opening y pongan un opening adaptado de Las Tres Mellizas. Eso es, para mí sería el culmen del anime. Ya está. Ya está todo decidido. Ya lo hemos hecho todo aquí. Bueno, Juanvi, tenemos una pregunta en el chat muy interesante. Así que probé si vamos a sacarla a la palestra. Jordico pregunta en el chat, para los creadores de visual novel independientes, recomendaciones para encontrar distribución y visibilidad. Yo diría de intentar contactar con las distintas plataformas tipo Steam, GOG, Epic. Claro. Yo creo que sería lo más inmediato y luego ya ellos, pues viendo el proyecto que presentéis, pues me imagino que pues lo valorarían, ¿no? Supongo, pero... Claro, Lulu, de hecho, en un principio Steam era para que la gente sacara sus juegos, no solo las compañías, sino que cada uno de los desarrolladores indie sacaran sus cosas. Entonces, pues, ahí investigar las reglas que tiene y tal, todo, enviarlo y a ver. Y luego ya, en el futuro, si ves que... te haces de oro porque tu visual novel ahí vende mogollón, pues ya te puedes empezar a plantear, por ejemplo, lo que he dicho antes, traducirla en japonés. Uh-huh. Entonces ya te tienes que acercar a una compañía que diga, como la que he comentado antes, la de Lola, uh-huh. Y dices, vale, yo tengo esta visual novel que ha vendido ahí en Steam una burrada y quiero traducirla al japonés. ¿Cuánto me cobras? Por cierto, antes se nos ha... perdona, Lulu, se nos ha pirado la pinza, pero Las Quintillizas no es de Ibrea, es de Norma. O sea, es que lo que pasa es que yo, en narices... claro, es que el tema es que Las Quintillizas es un título tan... La obra es tan Ibrea que automáticamente... Y la portada también. Claro. Es muy Ibrea, porque las tengo en la mente. Claro, es que es eso, automáticamente asocias a Ibrea, pero no, es verdad, cierto, es de Norma. Gracias. Gracias, chicos, es verdad que se nos había pirado la pinza. Entonces, Lulu, Julio. Digo, yo esto lo digo como... Yo soy estudiante de ingeniería multimedia. Yo de hecho, hago estudio para hacer videojuegos. Uh-huh. Y están charlas y tal. Y yo lo que te puedo recomendar... Esto es a nivel de videojuego general. Lo que te puedo recomendar es que si tienes un juego y tú quieres que tiene potencial, mándame un Twitter, te mando un par de enlaces de hilos sobre cómo hablar con publishers y tal, ¿vale? Y lo primero que tienes que pensar es... quiero publicarlo, puedes publicarlo por tu propia cuenta independientemente, lo cual es muy probable que o es Dios, esa novela es Dios, pillan el scope perfecto y esa es un... o no se entere nadie, porque realmente sin publicidad no hay juego. Así que tienes que intentar contactar con una publisher, busca una publisher que esté interesada, tienes que presentar el producto con las virtudes que tenga, no me entiendo. Y eso es lo importante realmente cuando estás hablando con un publisher. Yo te digo, si es buenísima, eres Toby Fox de repente y haces una visual novel que, madre mía, me has destrozado, publicar como si aquí es publicar el código en cajas de cereales para que los piquemos, eso va a vender. Pues mira, Julio, quizás puedes también responder a Javier Tatay en el chat, porque pregunta que qué herramientas de fácil acceso vemos para crear tus propias visual novels. Yo conozco Renpy. Vale.
También se han hecho en Python, ¿no? Pero aunque eso es menos de hecho, habitual. ¿Qué más? Rempi creo que era la de Hatful. Sí. A ver, Rempi ahora es de las más conocidas. También está Visual Novel Maker en Steam. De hecho, recomiendo cualquiera de las plataformas. Si no eres un programador, que generalmente no suele ser el perfil, te recomiendo que uses cualquier herramienta que te sirva. Por ejemplo, incluso si estás tirado de la cabeza y quieres hacer algo en RPG Maker, es una opción porque tienes las herramientas a tu alcance y tú realmente no vas a tener que programar nada. Si eres programador, y no es el caso, y es el caso, eres programador, te recomiendo que uses cosas un poco más... Es que igualmente, aunque usa eso. Y así, si eres programador, encima puedes tocar un poco más de código y hacer el juego un poco más interesante. Al final, si eres programador y quieres hacer algo en plan que me pongo cabezón y me lo hago código... Una visual novel es relativamente fácil porque son líneas de diálogo, son de elecciones. Claro. Y una vez que tienes lo más importante realmente es el arte en una visual novel. La plataforma, en parte, te da un poco más igual. Intenta que esté para Steam, eso sí. Ya si encima eres un buen dibujante, es que lo tienes todo, pero bueno, si... La clave es realmente dibujante y... Realmente para una visual novel la clave es ser dibujante y tener un... Es doble escritor dibujante. Uh-huh. Programar... Tienes muchas herramientas para hacerlo de manera sencilla, no tienes ni que pensarlo. Bueno, siguiendo, lo hemos hablado un poquito antes por encima, pero bueno, ya hemos comentado que en los últimos años pues el mercado de las visual novels se ha extendido bastante por Europa y por supuesto en España de manera pues bastante notoria, ¿no? En comparación a lo que era hace unos años. ¿A qué creéis que se ha debido este auge de repente? Hombre, yo diría que el crecimiento en general del interés que tiene la gente por la, digamos, por la cultura otaku, ¿vale? En plan, todo lo que implica, es decir, al principio el manga ya era una cosa nicho. Uh-huh. El manga se conoce más. Y entonces queda el segundo escaloncito es el anime es más nicho que el manga, pero el anime también se conoce. Los juegos y así un poco como va creciendo todo e incluso lo que al principio de todo estaba más nicho, que era las visual novels, pues también ha tenido su momento de empezar a brillar un poquito más. Mm. Digamos que yo creo que es exponencial. Yo estoy de acuerdo con Lulu. ¿Lulu? Sí. Vale, yo estoy de acuerdo con ella. De hecho, yo creo que es eso. Al final, esto es un proceso que va... Oreja, oreja, boca, oreja, boca, oreja, boca, oreja. Cuando empezaron eran cuatro gatos, porque yo conozco gente que empezó con el manga cuando estaba Candy Candy y cosas así, y de hecho tuvisteis vosotros una charla, no sé si ayer o antes de ayer, si no recuerdo mal. Muy intensa, Candy Candy, no tenía ni idea. Voy ahí hilando. Pues esa es la cuestión. Sí. Y además, una cosa que se ha dado mucho en el tema manga, en el tema del el otakismo en España, por ejemplo, es el cómo se ha hecho de nicho porque es un grupo social, igual que eran los emos, los skaters o el mazo de turno del gimnasio. Uh-huh. Es una manera de ir juntándose entre ellos y a su vez, aunque suene feo decirlo, cuanto más otaku eres, más conoces del tema, claro. Y se deifica la cultura japonesa hasta unos límites bastante enfermizos en algunos casos. No, ni siquiera es el general, es en algunos casos... Yo he conocido que da miedo. De hecho, hubo un hilo el otro día en Twitter que me hizo mucha gracia. No lo voy a comentar por aquí por tema de... por respeto. Es como que vas conociendo las diferentes ramificaciones, ¿verdad? De lo que correcto. Y lo bueno que pasa cuando algo entra de nicho es que ese nicho va naciendo el boca a oreja y se va expandiendo más. Y lo que pasa con el manga se ha expandido, después el anime se ha expandido y la visual novel, que era el último que quedaba, se ha expandido y al final nos llegarán, pues yo que sé, juegos de cartas, postales coleccionables y cosas así. Juegos de cartas es que también ya nos están llegando mismamente. Es que ya están llegando. Que hace poco se estrenó. Claro, claro. Yo soy muy fan de Ghost in the Shell también. Y, sí. Y resulta que es que también se han anunciado ahora con la nueva serie de Netflix. Se ha anunciado también un juego de cartas para España. O sea, que se va a distribuir. Sí, yo estoy como deseando. Y, o sea, que es como que se va ramificando todo, ¿no? Por ejemplo, es lo que decís vosotros, ¿no? Empiezas con el a ver anime. Luego, anda, pues mira, voy a leer manga también. Luego, los videojuegos o los RPGs. Y, anda, que también hay visual novels. Ostras, que resulta que también hay novelas. Entonces, es como que todo ese conjunto, ¿no? Vas tirando ahí de la cuerda. Claro, la abertura del mercado japonés a España, a Occidente en general, pero en España ha pegado fuerte. Hay, sobre todo también, una cosa que ayuda mucho, sois Ramen para dos, por ejemplo, que sois una página especializada en manga. Sí. Cualquier conferencia, cualquier
salón del manga, que sea cualquier cosa. Yo, por ejemplo, joder, yo jamás pensé que podía. El año pasado conocí en persona a la dobladora de Askech, a Riko Matsumoto, tío. Y dije, yo no sé ni qué cojones hago aquí. Y cuando, sí, claro, era extraño, pero claro, estás contento. Y claro, todas esas cosas, esas convenciones ayudan a que la gente se ponga en común y más gente le ponga el foco. Y además hemos pasado... Uno piensa en uno mismo hace 1000 años y dices, pero que yo cómo me iba a decir a mí mismo que yo iba a conocer a Riko Matsumoto en algún día. O sea, te lo dices a ti mismo y no te lo crees. Sí. Y también lo que dices... O que hace unos años, por ejemplo, como el caso de nuestro compañero David, que en un Japan Weekend iba a estar hablando tranquilamente con Makoto Shinkai antes de que fuera Makoto Shinkai. Bueno, siempre ha sido Makoto Shinkai. Antes de que fuera, no se llamaba así. Entendéis, ¿no? Makoto Shinkai, antes de que fuera famoso por hacerse famoso con Your Name, ¿no? Que presentaba 5 centímetros por segundo. Pues te podían pasar esas cosas, ¿no? O estar hablando, pues yo qué sé, con las Akiba o con... Yo qué sé, pasaban estas cosas, pero claro, en estos últimos años ha sido un afortunadamente, oye, pues un boom. Sí, pasa también con el manga y el anime, que nos están llegando títulos que hace un tiempo hubieras dicho, pues esto ni de coña hubiera llegado aquí. Tal cual. De hecho, estaba mirando el chat y creo que Flori Senpai dice una cosa que también es muy, muy verdad, que en la ruta también ha sido mucho el anime. Y sobre todo, y ahí es donde quería meterle yo el de esto, las adaptaciones de anime de las visual novels. Claro. Que ha sido, creo que ha sido un camino para muchos, que es como, vale, tengo aquí Steins Gate, me he visto Steins Gate, me ha encantado. Ostras, y esto originalmente era algo aparte de un anime, te pones a mirarlo y te das cuenta de que es una visual novel y dices, ¿y esto qué es? Y ahí, bueno, vas entrando. Y como abras el melón de Fate, ya... Tal cual. Sí. Una cosa que yo creo que también va a abrir mucho mercado al anime y a las visual novels son los gacha. Porque hay mucho gacha de serie de anime. Por ejemplo, yo estoy enganchado. Llevo 3 años jugando sin descanso cada día al Fire Emblem Heroes. Lo reconozco, soy adicto. Pero hay otros, como por ejemplo tenemos Grand Blue Fantasy. Grand Blue Fantasy no lo conocía ni el Tato. Y yo lo descubrí, de hecho, por el gacha. Tienes gachas de Fate, tienes gachas de Bleach, de One Piece, de Fire Emblem, de Final Fantasy, tienes gachas de casi cual... De Capitán Tsubasa también hay gacha. Es que hay de todo. Sí, sí, sí. Y eso es una manera también de... Y el gacha, aunque sea realmente el término gacha, a mí no me gusta mucho generalmente porque tiene una connotación de adicción, que realmente provoca una adicción. Lo de las ballenas que hemos hablado antes, al final es una manera de que el público general que... con todo dedo de frente y no sé, bueno, con todo de frente no, todo el público en general, diga, hostia, no conozco esto, me meto. Porque al final, cuando encuentras una aplicación de las más descargadas en Android, por ejemplo, joder, la ves y dices, Dios, quiero probar esto porque tiene 5 millones de descargas. Bueno, vamos afrontando ya la última parte de, pues aquí, de esta pachanga, ¿no? Del mundo de las visual novels. Juanvi, por sacar el siguiente punto. Como habíamos hablado antes de las visual novel desarrolladas fuera de Japón, pues obviamente han aumentado el número de estudios dedicados a este género. Entonces, ¿qué creéis si estos títulos pueden competir con una VN, una visual novel proveniente de Japón? Si pueden competir de tú a tú. Yo creo que sí, a ver, parezco un disco rayado con esto, pero si la historia es buena. O, a ver, muchas veces, no solo si la historia es buena, sino si esa obra está en el momento adecuado, en el sitio adecuado, y mucha gente habla de ella, como por ejemplo pasó con Doki Doki Literature Club. Ya no vamos a entrar en esto es bueno, esto es malo, esto se copia de, porque también hay mucho de esto, pero en sentido de popularidad, perfectamente puede ser una obra, una visual novel hecha en Occidente, puede alcanzar cota de popularidad, creo que una visual novel hecha en Japón. Depende de eso, de si está en el momento adecuado, no sé si adecuado. Y una cosa muy importante también es tener algo que, aparte del momento adecuado, es tener algo que lo diferencie. Porque tenemos, sí, lo he dicho, si tienes miles de visual novels en Japón, ¿qué diferencia avanzada? Digo, ¿qué diferencia avanzada de las miles de...? Por eso mencioné lo de que... esta visual novel que he mencionado tiene un plot twist y ese plot twist ya estaba en otras cosas anteriores, ¿vale?
Entonces siempre hay gente que dice, es que esto no lo inventó esta y tal. Entonces, no, por claro. Es que eso pasa en todo el mundo. Nada inventó en nada. Todo el mundo del arte, exacto. Es que. Claro. Pero aún así, por si Dios, es una historia bien desarrollada, pues. Exactamente. Te va a si tienes algo que te diferencie. Y hablando de títulos, por ejemplo, empezando, ¿cuáles son, por ir sintetizando, cuáles son algunos de vuestros títulos favoritos? Por ejemplo, Julio, en este caso. Pues mira, si hablamos de Japón, para mí estaría entre Zero Escape y Phoenix Wright. Les tengo mucho cariño a ambos. Uh-huh. Phoenix Wright fue el segundo título de visual novel que jugué. Uh-huh. Tenía yo qué sé, 13 años. Es que era muy pequeño. Y me flipó, pero me flipó totalmente. Y Zero Escape es cierto que me lo jugué hace 2 semanas. No voy a decir, pero joder, es que me lo jugué hace 2 semanas, pero que me quedaba hasta que, vamos, 2 noches seguidas me acosté diciendo... ¡Hostia, que hay sol! Y me fui a dormir entonces. Y para despertarme 3 horas después a trabajar. Es decir, no es sano. Son sagas muy buenas. Y luego si sacas fuera, yo creo que Trendario es brutal. Aviary Attorney es brutal. Y joder, Valhalla es una delicia. Valhalla simplemente por el cómo se llevan los personajes, la relación que hay entre ellos. Os recomiendo, ya que estamos haciendo publicidad, pasad por aquí Jabalá Blues y buscad mi artículo porque ahí lo dije bastante veces. Uh-huh. Pues dicho queda. ¿Y Lulu, en tu caso? En mi caso se va a ver que soy una persona, como dicen en Japón, un wampatán, ¿vale? Que me gusta un tipo de cosa y ahí me muevo. Si vamos a decir visual novels, las clásicas visual novels que todos conocemos... Yo diría que mis favoritas son Steins Gate y Island, ¿vale? Uh-huh. Porque las dos tienen sus momentos de comedia, pero también tienen sus momentos densos de ciencia ficción, y eso es que me flipa mucho. Y cosas de que se ríen de ti, ¿vale? Como tienes aquí este spoiler, que lo tenías ahí tal, pero no te has dado cuenta, en tu cara. Y si hablamos de visualmente un poco más de gameplay... como las entendemos en Occidente, yo diría que los Danganronpa y los Zero Escape. Uh-huh. ¿Y en tu caso, porque... Javi? Ah, perdona, sí. Lulu, sí, dime. Ah, no, digo porque estos no son tan ciencia ficción, sino que son más misterio. Bueno, los Zero Escape sí que tienen bastante ciencia ficción. Pero en general, me gusta que se ríen de mí. Me gusta que el escritor haga cosas que me lo vaya soltando poquito a poco durante la historia y que cuando llegas al final digas, ostras... Que juegue un poco contigo, ¿no? Por así decirlo. Exactamente, me encanta. Uh-huh. ¿Y Juanvi? Yo digamos que me muevo por tres géneros en concreto, que son la ciencia ficción, como puede ser Steins Gate, o, bueno, Psycho Pass, no sé cómo se llama. Luego, Cyberpunk, sería de misterio y resolver asesinatos como Danganronpa, o Ides Omnium Files, que aunque sea reciente me ha gustado mucho. Uh-huh. Y Roulette. Y luego ya aparte, también juego algún otro, pero digamos que no me han llegado al nivel que Danganronpa o Ides Omnium Files o Roulette, que tengo pendiente una rejugarlo porque desbloquea. Roulette es muy bueno. Diferente. Es muy bueno. Me lo han recomendado mucho, de hecho, también. Además es que ahora va a salir segunda parte, no como tal, sino que del mismo universo, ¿no? Que tiene muy buena pinta. Y en mi caso, pues me han gustado muchísimas visual novels, otras no tanto, pero yo qué sé, para mí las que más así, con más, que más me han marcado, pues por supuesto Clannad. Y en un término totalmente diferente, la saga de Cara no soy yo. A mí de otras tantas que me han gustado mucho, pero así por mencionar dos muy diferentes. Bueno, y ahora vamos al contrario. ¿Alguna que os haya decepcionado especialmente y que nos contéis por qué? Ahora, por ejemplo, Lulu. Ostras, que me ha decepcionado. Que me ha decepcionado. Esta es más difícil que la que te gustan, ¿eh? Porque en general, como las visual novels son en general tan largas, ¿vale? Uh-huh. No suelo meterme a lo loco. Porque digo, buah, si no me gusta... Yo sí, una vez empiezo a leer... No suelo soltar hasta el final. Y si no me gusta, es una verdadera tortura china para mí misma. ¿Cuál? Que digo, que si no me gusta, como tengo esa, un poco como esa regla interna de que no voy a dejar hasta que me la termine, uh-huh.
Pues la verdad es que sería chungo. Ostras, creo que me tendría que mirar mi lista esta de Visual Novel Database. Creo que me leí una vez. A ver, un momentito. Mientras, si queréis Sí. que vaya Por hablando otro, cierto, mientras yo investigo cuál fue la Visual Novel que no me gustó. Va, Flori Senpai, estás hablando de Katawa Shoujo y yo os la jugué en su día y hablamos de ella en el A mí programa me gustó de Radio. muchísimo Katawa Está muy bien, además es que es una visual novel muy peculiar porque es una de estas Shoujo. Yo no la he primeras jugado. que salió de un estudio independiente que no es japonesa, que además se distribuyó de manera gratuita tanto en PC, en Mac y en Linux, cosa que hace unos años cuando empecé con esto ya era complicado esto de tratar de jugar. Yo tenía un Mac de aquella época y eso de jugar visual novels de PC en Mac tenía su intríngulis. Está muy bien, está muy bien. La de Katawa Shoujo. ¿Lulu has encontrado el nombre de la visual novel esta Sí, que...? bueno, si lo digo en plan, voy a quedar igual. El Curse of Slaverock Manor, ¿vale? Era No me sonaba. en plan así como novela de misterio, y fue como, de hecho, llegué al final y le puse un 4. O sea, fue como, Bueno, pues llegaste al menos final, mal. ¿eh? O sea... Llegué al final porque eran 2 horas. Y Julio, ¿en tu caso alguna sí que te decepcionara especialmente? Más que decepcionarme es que no son mi estilo. Casi todas las novelas visuales que he jugado, como van rondando el tema de misterio y ciencia ficción, todas me han gustado. Pero si me sacas de ahí, pues intenté darle a Code Malice y me quería arrancar las venas y ¿Cuál? jugar ¿Cuál? con ellas a la comba. Code Malice. O creo que se llama así. Malice. No pude. Es que no puedo con ese tipo de. Los simuladores de citas tienen que ser de coña para que me hagan gracia. Igual que tampoco, por ejemplo, el Love Plus de DS no lo aguanté. Pero me hacía mucha gracia lo de los tanukis de la chavala, que era una obsesión. El Code Realize, dices. Sí, Code Realize, a lo mejor se me está yendo la Vale, pinza, no vale. sé. No, No me no, acuerdo, es sí. que como no me. O por ejemplo, Nicopara le vi 30 minutos y me quería morir. No, era infumable. Es decir, además estaba jugando, esa puerta estaba jugando así. Que no entre nadie, que no entre nadie, que esto no lo vea mi madre. Era una. El sentimiento cuando juegas al Fate Grand Order en el tren y de repente te sale un servant que lleva poca ropa y tienes una señora Bueno. al lado y tú así. Eso. Es que es muy típico eso de que estás jugando a lo que sea y en el momento en el que aparece algo, digamos, con un toque más picantón, entonces es cuando aparece alguien de repente. Y por eso, digamos, estás pensando todo el rato que no abran la puerta, por favor. Es que tú Que imagínate que muchas entra veces, tu. sí, muchas veces yo Digo. creo que como que hemos perdido el cómo ven la gente que no sabe nada, 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 nada del tema, este tipo de diseño de personaje. Pero yo lo veo y digo, pues normal. Y ahora de Sí, repente es como, uy. pero es que con Nekopara estamos dando ya a un nivel superior, Yo ¿sabes? Es creo que como si lo me voy pongo a a. ver Izucar. Nekopara es de esas que tengo pendientes y yo creo que lo voy a probar por la curiosidad de a ver qué es Tú, esto. mira, por algún motivo, no me gusta Nekopara, pero por algún motivo, revisando la biblioteca de Steam, a ver qué juegos tenía de Visual Novel, dije, ¿por qué tengo todos los Nekopara? Y no lo sé, los tengo todos. No los he jugado. Están ahí todos ahí mirándome y dicen, juégame, yo no. A lo mejor es que tienes doble personalidad y resulta que en tu otra personalidad eres un fanático de Nekopara. Se llama síndrome de Diógenes de Steam. Sí. Eso Tengo, tenemos creo que muchos. casi. Yo creo que tengo casi 500 juegos, es una burrada. Por Uf, eso. yo Yo no, tantos hay ni de juegos que coña. tengo que en plan de, uy, esto estaba barato un día. Venga, dale. Ya lo has Tal jugado cual. Yo ahora 20. con esto del GOG Galaxy, la verdad es que me ha hecho un apaño Gracias. bastante. Me ha hecho Gracias, un apaño. Gog. Sí, verdad que sí. Bueno, chicos, llegamos al penúltimo punto de este especial de Visual Novels. Y vamos a ver, ¿qué opináis de las Visual Novels que mezclan géneros? Que ya lo hemos mencionado antes. Vamos a decir, aquellas que comparten pues elementos con otros juegos, ¿no? Pues como pueden ser, por ejemplo, los RPG, o la exploración, o los point and click, que también lo hemos mencionado. Hay gente Perfecto. que no las considera visual novel, pero Cierto. yo no sé. En el momento en el que la narrativa sea parte importante y partiendo de que el término visual novel solo lo usamos nosotros, yo digo, venga, oh. Hay gente que Danganronpa, Zero Escape, los Ace Attorney no los consideran visual novels porque no es, porque tienen elementos de gameplay, pero yo diría incluso que para una persona que le guste menos, o sea, no le guste menos, sino no diga, wow, Visual Novels, eso es
cosas como Necopara, no, yo no quiero tocar eso. Uh-huh. Pero tú le enseñas la garrompa y dices, ah, pero esto tiene gameplay, esto no es visual novel, esto me gusta. Es que están los puristas. Sí, que a lo mejor eso te iba a decir, los puristas. Qué bueno. Están los puristas. ¿Para gustos? Pero claro, es que si coges un purista, realmente un purista, una visual novel, es coger tu iBook y empezar a... Sí. Esto también es una visual novel, realmente. Estoy pasando páginas de un libro digital. Y ya diríamos, ¿con decisiones o sin decisiones? Porque también hay visual novels que son un libro como... Ahí iba a decir. Ahí iba a decir, porque, por ejemplo, yo prefiero con. O sea, de hecho, cuanto más complicado sea el flowchart, mejor. Vale, pues traes un School Days, tienes ahí para... Pues ya es el... Para morirte, nunca mejor dicho. ¡Hostias! me ha pillado con uno de los animes que más odio, tío, lo siento. Pues yo lo adoro. Pero... De hecho, tengo hasta el libro aquí de la visual novel de en japonés, que no entiende ni papá, de School Days. Lo conseguí aquí. Me la vi. Yo me la vi de encerrona, pero es que me la vi seguida después de Boku no Pico. Y todo va a intentar que una amiga se diera yo tío. O sea, tú eres una persona perdida, bro. Me vi los dos y me quería arrancar los ojos. Pero, tío, tú no tienes aprecio por tu vida. No. Escucha, desarrollador de videojuegos y prensa de videojuegos. No tengo aprecio por mi vida. ¿Qué es esto? En plan, ¿para qué, no? ¿Para qué? Es un metro, no me trato. Pero bueno, volviendo a lo de con decisiones personal, decisiones, sí. Que hay gente que hay, por ejemplo, una también de Ki que se llama Planetaria. A mí me encanta, es, también muy rollo, ¿qué? Ah, que es de Ki. No, es de ellos. ¿Era de ellos Ki? ¿Planetaria me era de Planetaria, Ki? Planetaria, sí. Ah, vale, ya decía yo, digo, porque me encantó también. Sí, y esta no tiene, y esta es leer, leer pop, leer sí. Todo. Y hay gente que puede decir, pues esto no es una visual novel tampoco porque no tiene decisiones. Y yo diría, visual novel es todo. Ahí yo mete. Creo que también. Mm. Que visual novel, o sea, en el momento en el que tienes textos, o sea, tú puedes tener una visual novel pura y dura. Pero aunque combine con otras cosas, con point and click, con un poquito de RPG, con un tal, para mí va... O sea, no digo que sea una visual novel como tal 100%, pero que va a tener elementos de visual novel. Pues sí, ahora, por ejemplo, estoy con la de... creo que no hemos comentado antes del directo, ¿no? Una saga que a mí me gusta mucho es Corpse Party, ¿no? Hablando de visual novels de terror, que también las hay, y muy buenas. Por ejemplo, en los primeros títulos, pues mezcla mucho tanto la visual novel... como el concepto de RPG, ¿no? De aventura. Pero en esta última, la que se llama Blood Drive, ¿no? Que salió para PS Vita y hace poquillo para PC también. Ahí tienes una mezcla de visual novel con gráficos a lo Animal Crossing, que lo cual es muy gracioso, ¿no? Tener una especie como de Animal Crossing de terror. Y a mí claro, me está encantando. Había gente que decía que el primer Cross Party tampoco puede decir, porque estaba la gente que decía que es una visual novel y estaba la gente que decía que era un RPG y estaba la gente que decía que no podía ser un RPG porque no tenía menús. A mí me parece... Que es verdad. Bueno, pero a mí me parece bien que haya híbridos, ¿no? Igual un híbrido, pues a lo mejor alguien que no le apetece estar leyendo tan a saco, pues que... De hecho, creo que los híbridos demuestran originalidad, claro. Y es como hay un aire nuevo dentro del género, que eso siempre se agradece. Por ejemplo, en este que os digo que me gusta tanto, en Cara no soy yo, cuando estás investigando, por ejemplo, la escena de un crimen, ¿no? Con una chica que han asesinado, pues tú tienes que ir con el point and click, ¿no? Con el ratón, buscando pistas en la escena del crimen. Y de hecho, si no las encuentras todas... ya la historia varía, porque no has encontrado una pista que ya te condiciona a que posteriormente ta 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 ta, ta que de hecho es una visual novel bastante complicada de pasarse, como no utilices un walkthrough, muy complicado. Pues es un aspecto más, ¿no? O por ejemplo, tienes un mapa en el que tienes distintas localizaciones, pues dependiendo a dónde te muevas en un momento dado, pues te cambia la historia, porque a lo mejor te vas a un sitio y resulta que si no vas a otro, resulta que en ese otro sitio en ese momento están matando a una persona, ¿no? Y ya te lo va modificando todo. Entonces a mí me gusta que haya un poco ese... O sea, puedo disfrutar de una visual novel. Por lo que me han dicho, Juno es en ese palo, así que... Sí, Juno es todo el rato point and click, pasando texto, pero como la historia es muy buena, pues si te gusta el género se te hace ameno. Entonces yo soy pro... mezclar géneros. Puedo disfrutar una visual novel de cabo a rabo, pero si le meten cositas, pues también me va a molar. No sé vosotros. Yo es que creo que el problema está en la misma acepción de visual novel. Esto ya es opinión mía, pero visual novel como género no existe.
Es una excepción que le damos nosotros a lo que nosotros consideramos una visual novel. Porque si nos ponemos, claro, si nos ponemos burros, Persona es una visual novel. Tiene interacciones, sí, sociales, sí, tiene diálogos y es un RPG. Tiene mucho de visual novel, de hecho. O los Hyperdimension Neptunia, entonces. Dios, no lo soporto. Vaya, qué coñazo de juego. No lo soporto. Me tocó reseñar uno y dije, Dios, nunca más. Nunca, a ver, escucha, más. Qué asco de juegos, tío. Es como una saga Atelier. Es como una saga Atelier. Si nos escucha alguien, pero yo hace, en el pasado también era redactora en un difunto blog ya. Y todo el mundo es coña. Coño, coña. Me vi yo trabajando en la calle cuando lo cerrasteis y yo como, ¡no! ¡Ostras, qué mal! Pues todo el mundo temía el momento en el que llegara el Neptunia nuevo. Julio, ¿vale? Te voy a enseñar una cosita. Mira, Atelier, me toca reseñar a mí la Atelier Rask Trilogy. Pues el Scanlogy es El Scanlogy es muy bueno, pero es que el primero es una basura. A mí me gustó el ay, ¿cómo se llamaba? El Atelier Ayesa. El Ayesa, es ese. Insalvable cuando tienes frases como, no, a ver, algún día querrás dejar de trabajar y ser madre, ¿no? O la otra que me pareció mítica, la de, los chicos me solían tocar el culo hasta que les metí una paliza. Ahora soy un chico más y tú. ¿Qué mierda me estás contando? Esto está mal a todos los niveles. Te tengo que decir que yo, al contrario, soy hiper fan de la saga Atelier. Creo que tengo como todos los juegos desde el Manakemia directamente. ¿Dónde? Pero oye, para gusto los colores. No, hay que decir, sí, que me han dicho que los Atelier han mejorado con el tiempo también. Plan de, sí, sí. Conozco muchos fans y es como, al principio como que no te lo recomendaban, ¿vale? Al principio yo conocía fans del Atelier que me decían, es que no es un juego para todo el mundo. Eso es verdad. Con el tiempo te decían, no, venga, juega a este, juega a este. Mis reviews en Akihabara sobre Atelier son, no, son, el juego tiene estos problemas, pero no entiendo por qué me gusta. Y así lo he hecho con los dos que he analizado. Me falta el tercero. Es un no sé por qué sigo jugando, me gusta y no lo entiendo. El último que ha salido, el Riza, es muy diferente. El Riza, o sea, es muy diferente. Ese lo analizó otra persona en el blog, pero también está analizado. No recuerdo qué nota le puse. Yo me acuerdo que le puse al primero, le puse un 6, 6 y medio, y al segundo le puse un 7 y medio. Pegó un subidón que te cagas, porque me gustó mucho más la relación de Skyloy y me encantan, sí, como personajes. No es dan que asco. Dice, bueno, entre los fans de la saga sí que es verdad que se dice que es prácticamente el uno de los top, ¿no? Que sí, el mejor, no me extrañaría, que se ha hecho. Sí, sí, sí. El Scanlogy. No me extrañaría nada. Es muy, muy bueno. Y igualmente también se le puede poner una nota baja a algo y que te guste. Y que te guste, claro. Sí, sí, claro, claro. Sí. Fíjate, la nota más baja que he puesto yo es un 5,5. Y una cosa que te gustaba. No, no me gusta una mierda. Se llama Romance en Saga 2. ¿Os suena Romance en Saga? Sí. Me cayó el remaster a mí para analizar y dije, va, como me encantan los JRPG, dije, no estará tan mal. Y me gustaba mucho el sistema de combate, pero es tan coñazo el hecho de que llegas al final del juego y o lo has roto o no puedes ganar. Y es como, es que eso está mal. Está mal, punto. Bueno, Juanmi, ¿algo por tu parte? ¿Algo que añadir a esta parte de la charla? Es que he perdido el hilo por donde estábamos. Es que, perdón, Juanmi, porque hemos arrastrado esta parte de la charla. Sí, yo creo que empieza a criticar y no sé dónde íbamos. Estábamos hablando, sí, de ¿qué opinamos de las visual novels que mezclan, ¿no?, géneros? Ah, de los Simulators, no. Vale. Ah, vale. Sí. Como puede ser los JRPG o los... Es verdad, era eso. No me acordaba. Viva el ejemplo era el de Persona 5, que mezcla la interacción social, que ya lo ha mencionado antes Julio, con los combates por turnos y las cantidades de texto, que a veces son bastante abundantes. Ponte burro, Divinity es una... Divinity es una... Divinity. Claro, Divinity es una visual novel. ¿Cuánto texto? Divinity, no creo que haya ninguna visual novel con más texto que Divinity. Pero lo que estábamos diciendo antes, que justo antes mencioné que mi marido estaba haciendo un stream sobre Persona y llegó un chico y dijo... a mí cuando Persona metió los temas de tener que hablar con la gente y no sé qué, esa parte como visual novel, como que no me gustó porque yo soy más de RPGs de toda la vida. Es como hay opiniones siempre para todos los gustos sobre esto. Pues ahora, de hecho, el próximo Persona parte es un Musou. Sí, el Persona 5 Scramble. Ese. Oye, pero está súper guay la historia. O sea, me lo pasé y está...
Yo por persona voy por el tercer... me queda todavía... voy por el tercer palacio. Empezando el tercer palacio. O sea que me queda todavía trecho. Hay que terminar el Final Fantasy. Pero bueno... también hay que... sí, también tela. Bueno, vamos ya por fin con el último punto de la charla. Hemos conseguido las 2 horas 10. O sea que estamos en la media. Y bueno, Juanvi, te cedo los honores. Antes hemos mencionado que la mayoría de... bueno, la mayoría, el 99% de las visual novels pues llegan en inglés. Uh-huh. Y el caso más reciente que hemos tenido ha sido de Win a Wonderful World, aunque no es japonesa, pero por ahí va la cosa. Entonces, ¿creéis que es posible que en algún futuro haya visual novel traducidas al español de forma oficial, aparte de traducciones de fans, uh-huh, no, traducido por una empresa? Como el caso de Win, ¿no? Aquí. Que oficialmente, sí, claro, ha sido una excepción que una visual novel... Es que tiene tela el caso de Will a Wonderful World, porque una visual novel china que llega a España, que se edita en formato físico y encima en español. O sea, esto ya es la repanocha. Sí, es que... la verdad es que alucinante. A ver, el problema de la visual novel es que esto es una obviedad muy grande, pero tiene muchísimo texto en general, ¿vale? Mucho. Entonces, no es una cosa que una decisión... esto realmente es aplicable para cualquier videojuego, pero no una decisión que se pueda tomar a la ligera del venga, vamos a traducirlo, ¿vale? Entonces, si realmente hay mucha gente que una visual novel en concreto le interesa y quieren verla traducida en español y se lo hacen saber a la gente que la desarrolla, pues entonces la desarrolladora dirá, ostras, pues hay. El problema es que ahora mismo, y esto lo puedo decir, es que no hay un referente, bueno, ahora sí, porque ha salido esta visual novel, ¿no? Pero no hay un referente para ver, vale, una visual novel en español vendería más que una visual novel en inglés. Es que no hay. No puedes sacar su nombre de ningún sitio porque no existe. Entonces, lo único que puedes... Que es un poco echarse a la piscina. Exactamente. Eso, te echas a la piscina o... tienes que basarte en los números de fans que tú creas que hay que la leerían, solo la leerían si están en español. ¿Sabes cómo se llama eso? Kickstarter. No queremos decir esta palabra en este... No, pero me refiero... No, escucha, si yo precisamente... Lo digo porque el crowdfunding sirve precisamente para eso, para hacer un... tan mal lo han usado, por ejemplo, empresas como Platinum para engañarnos a la cara... Pero para una empresa más pequeña sirve para ver, vale, público español quiere esta novela traducida. Si llegamos a esta meta, traducir al español. Es una manera de que llegue a español. Y de hecho, creo que la única manera realmente de que les fuera rentable a cualquier empresa sacar algo en español es que combinaras Latinoamérica con España. Si está en los dos mercados. Aunque, claro, eso también es un problema en sí mismo. Porque. Claro, las dos traducciones. Tenemos esta cosa que hay gente que dice que existe, yo personalmente, en mi opinión, no existe en textos de ficción, que es el español neutro. Una puta mierda. O vas a elegir uno, o vas a elegir otro, o vas a poner un switch, sí, de, vale, español España y español Latinoamérica, que también español Latinoamérica es otra gran mentira, porque Latinoamérica no es un país, son muchos. Claro, claro, claro. Entonces esto es complicado. Quizás si en lo que tú dices, que lo suyo sería mezclar a todos los hispanohablantes en solo una traducción. Sería, desde un punto de vista frío calculador de números, sería lo mejor. Pero desde un punto de vista calidad de la traducción, habría que pensarlo. Porque ni en España la gente va a querer ver expresiones de otros países, ni en otros países van a querer ver expresiones de España. Tal cual, tal cual. Es que es complicado. Y teniendo situaciones, por ejemplo, tenemos situaciones como, por ejemplo, la traducción que ha hecho Clan de Lan. A lo mejor suena lo que ha pasado con Clan de Lan y el... Ay, Lenny, el juego este que es un RPG de policías, tío. El Disco Elysium. No sé si sonará. No es buenísimo, mucho. Buenísimo. Pues una brutalidad. Buenísimo. Pues ha pasado... De hecho, tengo metiendo un post de disculpa porque yo metí mucha caña con el tema de la traducción porque fue súper opaca. Uh-huh. Yo lo estoy jugando en inglés, ¿eh? Yo me lo quería comprar en Switch y en Switch se supone que va a llegar en español. Yo digamos que mi PC se queda para trabajar, no juego mucho en ordenador.
Y es un tema complicado realmente. Por ejemplo, mira, cosas raras que se han hecho con lo de las traducciones del español neutro. Hay una película que hizo un antiguo dibujante de Disney que se pasó a otra empresa, se fundó su empresa y montó una película, hizo una película de animación. Los textos en castellano, las voces de las personas de carne y hueso están dobladas en España y toda la animación en Latinoamérica está en México. Qué Cosas locura, raras. pero esto no es reciente, supongo. No, de los años 80, finales de. No, Claro, 90 más claro. bien. Sí, pero vamos. Sí, es Claro, es que. complicado porque ya no es un tema de traducción, es un tema de localización, que realmente es lo que Exacto. encarece la traducción de un producto, no es la traducción, es la localización y el testeo. Sin testeo y sin localización, te queda, yo qué sé, un ejemplo de texto mal traducido, Final Fantasy VII. Y no queremos otro Final Fantasy VII. O Yo, un de verdad, ejemplo. o sea, yo jugaba Final Fantasy VII en su día o sea, cambió totalmente. La gente me decía que era un juegazo, pero es que yo no podía disfrutarlo con esa traducción. O sea, la historia base que yo podía entrever entre aquellos allá voy y aquellos tu fiesta te espera arriba, estaba bien. Pero Sí. es ahora, jugando al remake con una traducción en condiciones, cuando ya por fin digo, es que este personaje es así, ¿vale? Y Ya pasa. Aerys no es una niña muy especial, ahora es un habla normal. Y sigue pasando hoy en día que a Switch llegan a Occidente llegan traducciones en español que están hechas con el Google Translate. Porque hace no mucho yo estuve jugando un juego que se llama Wenjia, que es un juego chino, que en vez de poner niños ponía ni asterisco os todo el rato. Es que eso también ha salido ahora hace poco en Twitter, una polémica muy gorda. Pues de una persona que había trabajado haciendo subtítulos para Netflix y demás. Y bueno, destapó una serie de mierda, levantó la manta y no veas. Porque por lo visto ahora se están subcontratando a equipos hindúes, ¿no? Que bueno, pues tiran más de Google que de otra cosa. Y ahí tienes, pues, algunas traducciones que son sonrojantes, ¿no? Pero bueno. Creo Eso es lo que peor de todo. realmente, a ver, yo también como traductora que he sido en el pasado, creo que las empresas deberían tomar más en serio que una buena traducción, en parte también hace un buen juego, hace una visual novel, una buena película o pues, lo que sea, Pero que es una cosa en la que tienen. el tema es que las visual novels, como creo que todavía, aunque estén creciendo, Del mercado. siguen siendo un género muy de nicho. Menos que antes, pero lo sigue siendo, creo yo. Todavía entonces, si estamos en este estado, todavía es complicado el tema de las traducciones. O sea, lo de Will ha sido como una excepción bastante extraña, ¿no? Podría Igualmente, decirse. también debo decir que tengo suerte de que en la empresa en la que estoy tengamos un equipo de traducción in-house, de inglés, me refiero. Esta es la razón por la cual los juegos salen desde que se conciben, se sabe que va a tener una traducción en inglés, es porque tenemos unas personas ahí que están en contacto directo con los desarrolladores y en todo momento están ahí durante el proceso de producción del juego y haciendo la traducción. De hecho, las traducciones de Frontwind en inglés tienen bastante Buen nivel. buena fama. Sí. Pero es verdad que una cosa que sorprende es que no, esto de tener un equipo in-house de traducción no es lo normal. No. De O sea, hecho, se externaliza, ¿no? te puedo sumar un dato más bestia. Del japonés al español, solo hay dos empresas japonesas que tienen el estudio in-game de japonés a español. Esto es Capcom una y cosa Square que a Enix. mí también me sorprendió en su día cuando yo llegué aquí a Japón y pensaba que había más empresas que se dedicaban a traducir del japonés al español directamente, pero no es así. Capcom y Square Enix. De hecho, yo tengo una entrevista. Quiero acabar la carrera, que me queda una semana, y publicarla, porque no me da tiempo, que es al traductor in-house de Square Enix desde Final Fantasy VI Advance hasta el 15. Y claro, el tío me fue contando cosas y dices, hostia, es que flipas tú con la de mierda que tienen dentro, todo, porque es que ni Nintendo lo hace. Nintendo tampoco lo hace. Lo hace. De hecho, un caso curioso es que hubo un momento en el cual estaban para traducir cuando salieron Inazuma Eleven de DS, Xenoblade Chronicles, y juegos así, ¿vale? Juegos RPGs que te cagas, y Inazuma Eleven, y solo Level 5 tuvo las narices de poner dinero para que la traducción fuera de japonés a español. La única. Con dos huevos. Y así hay muchos ejemplos. Sí.
por ejemplo, Level 5 intentó tener una estudio de traducción in-house de japonés a español, pero al final no había pasta. Y Sega también lo intentó, pero no hubo pasta. Los únicos que lo han mantenido han sido Capcom, a partir del de la desfachatez de Resident Evil 4, con las pesetas y cosas así. Y Square Enix, que lo estableció, pues eso, cuando salió Final Fantasy VI Advance, fue el primero. No, Final Fantasy VI Advance fue del inglés. El siguiente, que fue Final Fantasy XIII, ya venía in-house. Ojalá más empresas. Ojalá. Y me sorprende todavía la Nintendo es escamoso. Que no traducen directamente ellos. Traducen subcontrato. Bueno, tienen traductores in-house, pero de japonés a inglés, y luego de inglés se van al resto de idiomas. Y se pierde parte de la esencia original, se pierde porque estás adaptando, porque no le va a adaptar una broma, que solo sabrá sobre todo Lulu, una broma de japonés a español, que tú puedes más o menos, que tienes que traducir una broma que alguien ha traducido al japonés, del japonés al inglés, y luego tú pensar qué coño quería hacer ese hombre. Claro, ahí ya. Es el juego del teléfono. Eso es, el juego del teléfono. Y lo noto muchísimo jugando a Final Fantasy VII Remake. Porque sí. Tengo las voces en japonés y los subtítulos en español. Y se nota mucho que ahí, entre medias, estaba el inglés. Pues creo que con Final Fantasy VII Remake no había inglés por medio. Pues se nota mogollón. Porque. Voy a preguntarlo, o sea, por si acaso. Pregúntalo. Yo lo que noto es. Aquí ha habido un idioma entre medias y muchas veces la adaptación está muy bien, pero hay veces que es como esta cosa de adaptación que ves aquí claramente no la ha sacado del japonés. Uh-huh. Pero bueno, a ver, mientras el resultado final sea, y también digo una cosa, gente chalada como yo que jueguen con el audio en japonés y vean el texto en español, realmente somos muy pocos. Yo lo hago. Yo juego con las voces originales en japonés, pero claro, no entiendo el japonés. Entonces, pues vale, lo tengo como el sonido de fondo, ¿no? Pero lógicamente voy leyendo porque no sé japonés. Entonces, pues un poco... Pero claro, en tu caso sí que me imagino que lo tienes que percibir, Lulu, de manera totalmente diferente, como es lógico. Sí. Bueno, chicos, pues llevamos ya casi 2 horas y media de directo. Sinceramente, no pensé que nos fuera a dar para tanto... Pero yo creo que es ya momento de ir finalizando. Creo que hemos hablado de bastantes temas. Chicos, pues la verdad es que ha sido de verdad un auténtico placer. Yo espero que lo hayáis disfrutado tanto como lo he disfrutado yo, de verdad. Por supuesto. Como dirían diremos por aquí, a Toyuma de esta, que es como, esto ha sido un segundo. Se me ha pasado rapidísimo. Se ha pasado muy, muy rápido, de verdad. Así que, Lulu, Julio, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí. De verdad que nos habéis aportado muchísimo. Y gracias. De verdad que yo es un directo al que de verdad que le tenía especial ganas por lo fan, ¿no? Que, por lo importante, ¿no? Que también para mí son las visual novels. Así que de verdad, muchísimas gracias por haberos aquí ofrecido a hacer esta cosa, que creo que ha quedado bastante decente. Un placer. y por supuesto, Juanvi, como no, también, joder, que está aquí también mi compañero de Ramen, también aportando contenido también a esta charla y participando. O sea, de verdad, tío. Pues, animo con los Danganronpa que no decepcionan. Muchas gracias. Y por supuesto, también a todos los que estáis en el chat, que también habéis sido unos cuantos, habéis participado bastante, también os habéis hecho preguntas. De verdad, chicos, muchísimas gracias. Espero que también os haya gustado. De hecho, veo aquí gente del chat que me suena de Twitter de Frontwing y eso me place. Muchas gracias. Pues muchas gracias, chicos, de verdad. Bueno, me hace muchísima ilusión. Así que, bueno, pues nosotros vamos, desde el canal de Ramen para Dos, pues vamos a seguir con nuestra rueda de directos. Sabéis que prácticamente todos los días estamos haciendo uno. Mañana, de hecho, mañana tenemos un especial de yoyos, de la primera y la segunda temporada. ¡Oh! ¡Hostias! De mis series favoritas, tío. Pues tío, mañana ya sabes dónde te tienes que conectar. Especial de yoyos. Sí. En esto no voy a estar porque yo no controlo de yoyos, la verdad, tengo que admitirlo. A ver, me flipa, tío. Me he leído todas las sagas, lo llevo al día. Tengo compis que saben, vamos, que controlan de yoyos lo que no está escrito. Yo soy una hereje que vivo en Japón y no me he leído los yoyos, y de verdad que no pasa un día sin que un colega japonés me diga,
¿Pero cómo es posible que no hayas leído Chaucer? ¡Que te lo leas! ¡Que te lo leas! Pero yo fan. Pues tengo, chicos, tengo la estantería al lado. Lo dicho, eso sí, como os digo siempre, no cortéis la llamada, ¿vale? Pero nosotros sí, okay, que vamos a ir despidiendo el directo. Así que, lo dicho, chicos, seguidnos a... Si estáis atentos a nuestras redes sociales, por supuesto también, seguid a Akihabara Blues. Y si os gustan las Visual Novels, por supuesto también el Twitter de Frontwing, que pues también son muy, pero que muy cundentes. ¿Me dejas hacer un momentito? Sí, 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 adelante, adelante. Product Placement. Product Placement. También recordad, bueno, yo tengo mi Twitter personal, pero yo no soy tan interesante, pero también recordad que en Akihabara Blues tenemos un podcast que... Por fin estamos saliendo cada semana, porque hasta hace poco, pues con la carrera y tal, no me daba tiempo de editarlo a la semana y tal. Y más o menos hacemos un podcast a la semana, los jueves por la noche estamos en Twitch con nuestros problemas de directo y tal, porque llevamos poco tiempo, pero si os ha hecho gracia oírnos hablar, yo no soy el gracioso del equipo. Hay gente que es más cabrona que yo. Pues maravillosa, o sea, como persona dedicada al marketing, te doy un 10 con esa. Pues chicos, de verdad, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer. Y nos vemos en el próximo directo. Adiós. Adiós. Adiós.